Muy buenos días a todos, bienvenidos a VS90. Estamos en el Supercer virtual, octava prueba del campeonato de rallies. Y bueno, pues dicho esto, estamos en el Rally de la Nucía y por tanto me queda presentar a mis compañeros de cabina que van a acompañar durante todo este fin de semana, todo este domingo. Por un lado tenemos, ayer los escuchamos, a Cristian Posada. Y por otro, bueno, buenas tardes, Cristian. Buenos días, tempranito buenos días. Por la mañana aquí desde... Estamos en Canarias a las 10 de la mañana, 11 en Península. Muchas gracias a todos los espectadores por madrugar con nosotros. Y creo que también ibas a presentar a nuestro compañero Pedro Morera. Así es. Bueno, buenos días, Pedro. Muy buenos días, señores. Pues sí, estamos aquí al pie del cañón, ahí al lado del comisario de salidas del primer tramo, que ahora vamos a comentar dónde está, qué es y el perfil del tramo. Pues sí, muy buenos días y bueno, prestos para pasar una interesante jornada de competición en las montañas, en las cordilleras de... Más, la cadena montañosa de Alicante. Y bueno, ya tenemos a... Si no me equivoco, vemos ahí a Marc, con el primero de los DS3, que parece ser que va a ser el piloto que abra pista. Sí. Y por lo que vemos, Pedro... Ayer estuvimos debatiendo mucho con el tema de la climatología y al final, pues lo tenemos en seco. Exactamente. O sea, ayer llovió, hicimos el shakedown en mojado, lluvia persistente, pero hoy cosa ha cambiado. La lluvia en la península se ha ido más al norte y más al centro y aquí en la provincia de Alicante, pues parece ser que hay... entre sol y sombra, ¿no? Entre nubes y... De momento está seco, que eso es importante. Y bueno, vemos a Marc, que ya está en la línea de salida, Marc Solà, que es el líder del campeonato de la categoría R3D, de los tracción delantera. Pues todo a punto para que esto empiece. Uh-huh. Gran sorpresa esta temporada la de Marc Solà, colocándose primero en esa categoría. Sabíamos que era un piloto rápido, que es un piloto rápido. Pero la verdad que el desempeño que está teniendo en este Super Ser está siendo... de categoría y bueno, vamos a ver si mantiene esa concentración y consigue llegar a la meta con un buen crono, porque por detrás también vemos a un Kilian Santana que va a estar achuchando en todo el rally seguramente, y además la Nucía, rally espectacular, donde ya arranca Marc Solà. Pues Marc Solà en pista y bueno, vamos a ver qué le va al bueno al catalán, que está defendiendo su liderato. Esta es una zona rapidísima, vamos a contar un poco cómo es el perfil del tramo. Esta zona es una zona muy rápida de inicio del tramo, está en la zona de Tárbena, en la zona norte de Tárbena, por encima de Tárbena. Ahora llegará a un cruce dentro de un ratito, después de esta zona tan rápida de bajada. Pasado Tárbena se enfocarán hacia el Coll de Rates. Van a hacer todo el tramo que va de Tárbena al Coll de Rates, pues que es llaneando y bajando. Casi todo el tramo es de bajada. Esto, Cristian, no sé cómo sufrirán los neumáticos, pero fíjate cómo se ve al fondo de la cordillera. Y una vez llegas al Coll de Rates, que estás arriba del todo, tiene toda la bajada del Coll de Rates, lo que sería la subida en cuesta, toda la bajada hasta llegar a Parcent, que es la población que acaba cerrando el tramo. Lo cual, un tramo de 12,8 kilómetros. Casi todo de bajada y de curvas enlazadas una con la otra. Fíjate cómo tiene que ir, cómo va bailando Marc o Kilian, va a hacer lo mismo más o menos en estas zonas tan de derecha, izquierda, rápidas, terceras, cuartas. Una zona muy, muy espectacular. Vamos viendo con los coches cómo se mueven, como si fueran de verdad, ¿no? Ahí apoyándose bien. Entrando, fíjate, esta zona de la casa. Ahora llegan al cruce. Después de la curva de izquierdas hay un cruce muy espectacular. Y bueno, este está en la vida real y ese es muy bueno. Me sorprende ver a los pilotos, a Kilian y a Marc, tan consistentes, yendo tan bien con el poco tiempo que han tenido de entreno. Y bueno, aprovechamos para dar un vistacito al chat. Tenemos 55 espectadores. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. ¿Cómo nos da los buenos días, Ray, Alex? Buenos días a ti también. Quique Blanco, que nos dice buenos días a todos, deseando poder volver a correr un rally. Por el momento toca animar a los compañeros de Overlimits, que menudo temporadón. Vamos, chicos, la verdad que sí. Lo comentamos ayer en el Shakedown Overlimits, que la verdad esta temporada lo está haciendo genial. Ahí tenemos como resultado, ¿no? Ese SEM.
Hectorismo, ¿algún día se podrá poner un coche cero en estos rallies virtuales? Pues la verdad que sería interesante, pero yo creo que si seguimos en la tónica habitual, ¿no, Pedro? Tendríamos que estar mucho tiempo detrás de el safety viéndolo pasar, y la verdad que ya se hace bastante largo el rally para los pilotos, aunque bueno, ahora con los cambios seguramente será mucho más ameno. Saskelman, que nos da los buenos días. Buenos días a ti también. Gracias por seguirnos, Taburete07, y muy buenos días para Rioja Málaga. Bueno, poner un coche cero siempre es posible. Pasa que ralentizarías un poco el ritmo del rally, el rally virtual. El rally real sí, porque van corriendo por delante. Y esto, pues, no es tan necesario, ¿no? El rally real, lo que pasa es que necesitas tener un coche, unos cuantos, porque hay un coche de seguridad para ver dónde está colocado el público, a ver si hay todos los cruces cerrados, etcétera, etcétera. Luego pasa un coche cero, que es más de el que pasa último, que es el que pasa más rápido, pues casi es más de... No es ni un safety car ni nada de esto, sencillamente es un coche que advierte un poco de que la competición va a empezar. En virtual no es tan necesario. Si tuviéramos un sponsor, te diría que a lo mejor sí lo tendríamos que hacer, ¿no? Para lucir el sponsor, pero un sponsor de campeonato. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tener la competición activa, y además los pilotos esto tienen una paliza de casi todo el día de hoy, y esto ralentizaría un poco más la competición. Así es. No sé si tenemos a alguno de los pilotos ya en pista con copiloto, porque como vi un poquito de onboard, pero nos dicen que no por línea interna, así que bueno, de todas maneras escucharemos a unos cuantos, que ya incluso vimos alguno ayer en el shakedown. Y Pablo Rojo, otro de los pilotos de Overlimits, que seguramente va a intentar sacar un buen resultado para seguir sumando puntitos. Y Samuel Rendal, que la verdad ha quedado en los últimos rallies, Pedro, quizá un poquito descolgado de lo que nos tenía acostumbrados. Sí. Marc Solà está liderando. Tenemos en segunda posición a Kilian Santana en lo que sería puntos netos. En puntos brutos pues está Pablo Rojo por delante, que es Pablo, está en tercera posición. Cuarto está Arturo Ávila, que también lo hemos visto. Y quinto está Samuel Rendal, ¿no? Que serían... Van saliendo por el orden que están siguiendo en el campeonato. Sí, es verdad, Samuel Rendal, que es el vigente campeón, pues este año pues ha tenido, pues te voy a contar, ha tenido dos ceros, el primero de Terra d'Agua, en el rally de tierra, que arrancamos el campeonato, y luego el último de Pozo Blanco, mira, casualmente dos rallies de tierra, donde Samuel Rendal ha tenido problemas y esto le ha retrasado un poco en el campeonato. Y en cambio Marc Solà pues va creciendo, y bueno, últimamente son victorias en la categoría, y bueno, está liderando el rally, el campeonato, con cierta solvencia, La verdad que yo estoy muy sorprendido con el rendimiento de este chico, y vamos a ver en qué acaba, porque también es un piloto joven, y bueno, la evolución está ahí. De momento, mira, Kilian con el récord del primer sector. Kilian también otro piloto muy joven que tiene bastante margen de mejora seguramente, así que no sabemos lo que estamos viendo nacer, Pedro. Sí, aquí hay ciertos pilotos que evidentemente están dando un buen resultado. Mira, ahora Kilian está sobrepasando lo que sería la loma del Col de Rates. Ahora vendrá una horquilla de izquierdas bajando, y espectacular. Y todo esto es bajada, que sería lo que sería la subida en cuesta del Col de Rates, pero al revés de bajada, ¿no? Tiene bastante pendiente y es bastante complicada. Combina curvas rápidas y con curvas de mucho apoyo, e incluso horquillas en la parte final, que vamos a ver lo espectacular que son. Pues ya tenemos a dos pilotos bajando ya por esa zona, está Marc Solà y Kilian Santana, en esta zona que es la zona más, yo creo que del tramo es la más complicada. Fíjate cómo está sufriendo un poco más Kilian, además ya llegan con las ruedas un poco más agotadas, los frenos también al máximo de calientes, y bueno, ahí vemos a Marc Solà en la parte ya final del todo el tramo. Vamos a ver, porque dentro de poco ya va a marcar crono. Y sí. Ahí está, mira, Gustavo García Somoano, que está muy lejos de lo que tiene habitual, piloto de la escudería de Villa de Llanes, piloto del norte, aunque los tramos son un poquito más lisos, un poquito más anchos en este tramo al menos, pero bueno, yo creo que se encontrará como en casa, ¿eh?
fin y al cabo los tramos todos son muy parecidos. Mar Solá llegando a meta, 7:16:05, primer tiempo que tenemos del rally, el de Mar Solá. Ya, ahora ya respira, fíjate, incluso ha parado. Entonces, puede parar sin problema, puede parar. Mientras llegue el control de desconexión a su hora, no hay problema. Y bueno, ahí vemos a Iván Eiroa también en la zona inicial. Sí, bajando. Todo es bajada, casi todo es bajada y llaneando. Ojo que llega también Kilian. A ver el crono que deja el bueno de Kilian. Y Mar Solá, que de momento con ese 7:16 se coloca como... coloca ese tiempo como referencia. Y de momento también viene... O sea, el récord del segundo sector fue para Mark. Veremos si Kilian es capaz de conseguir acercarse o superar esos 7:16. Queda una curva y ahí está. 7:14:09. Pues mira, muy apretado, Pedro, ¿eh? Muy apretado. De tú, ¿eh? Tantos, casi 13 kilómetros de tramo y mira, ya están. Sí, están ahí como si fuera subida en cuesta. Mira, Alberto Martínez ya viene con un toque. El único Avar que tenemos en competición y viene ahí con un golpe. Y con copiloto, creo. Alberto, sí, con copiloto. Uy, pues vamos a escuchar, vamos a ver qué. ¿Qué le está diciendo Juan José? A ver si lo está intentando calmar un poquito. A 5 para, derecha 5 fuera, 10. Y derecha 6 quedar para izquierda 4, se cierra poco tarde. 50. Derecha 4 fuera, 10. Derecha 5 larga, 70. Izquierda 4 muy larga, redonda, se abre. 50. Izquierda 5 larga para derechilla, 30. 5 larga para derechilla, 30. Y derecha 5 por fuera, se cierra 4 en rail, 30. Derechilla para izquierdilla larga, frenando fin para derecha 4 larga. Derecha 4 larga. Para izquierda 5 poco larga, 70. Y derecha 6 para izquierda 5 poco larga, 10. Uy, se salía ahí, ¿eh? Sí. En el único hueco que hay que no hay valla, y se salía. Bueno, Pablo Rojo ha hecho un 7:28, un poquito más atrás, pero bueno, está ahí cerca todavía, tiene chances para estar en podio, tú dirás. Bueno, seguro, Pablo seguro que estará rozando el podio si no está dentro del podio. ¿Qué te iba a decir? Visto de izquierdilla y derechilla, sería lo que sería en inglés, pues una left short, ¿no? Sería una curva de izquierdas corta, lo llaman corta porque no tiene mucho radio, tiene ángulo, pero no tiene radio. Y le llamaban izquierdilla derechilla, está divertido, ¿eh? Sí, la verdad que me gustó ver el pilotaje muy tranquilo, el copiloto, a pesar de que hemos visto, ¿no?, varios errores en el tramo, pero no los veía ponerse nerviosos. Mira, Samuel Rendal llegó también, 7:17:07, puede ser uno de los resultados más cercanos que ha obtenido en estos últimos rallies en el primer TC, lo que, bueno, le coloca con muchas opciones. De momento tercero, pero vamos, a tiro de piedra de los dos primeros. Sí, están los tres, están muy apretados, ¿eh? Están en 2 segundos y medio. Están los tres candidatos al título. Bueno, y Pablo también, yo creo que Pablo está ahí metido. Pero a lo mejor Pablo ha empezado un poquito más prudente. Sabe que el rally es largo y que va a intentar pues sorprender a mitad de rally, ¿no? Como hace normalmente. Y bueno, ahí tenemos a Chaquín Torres, que ya está bajando también por la zona inicial. Ya pasó el cruce de Tárbena. Por el chat tenemos, a ver, buenas, Adrián Racing 144, bienvenido. Primera vez que participa en el chat, Pedro, el Meanaja nos dice, buenos días, soy nuevo por estos lares y estoy muy sorprendido con todo, pues... nada, toma asiento y disfruta de este rally, que todavía queda mucho por ver, y seguro que a medida que vayan saliendo categorías, pues irás deleitándote más con las imágenes que van saliendo. Saskelman, hay que sacar ventaja a lo virtual, se puede ahorrar tiempo, la verdad que sí, siempre y cuando no desvirtuemos lo que es la simulación, el intentar ceñirnos lo máximo a la realidad. Pues si se puede, en este caso, por ejemplo, ahorrar tiempo, muchísimo mejor. Y bueno, el coche cero siempre está un poco para abrir pista, para que
todos los espectadores estén bien colocados. Por cierto, Gustavo García, 749-1. Uh-huh. Y aquí en simulación tenemos suerte de que los espectadores son muy tranquilitos. Y gracias por seguirnos a LDF, Pedro. Mira, tocayo, Pedro. Muy bien. Esto, Gustavo, que a la chita callando esté a séptimo en el campeonato, ¿eh? Piloto muy, muy, muy regular, que está siempre en la llegada, sacando puntos, y esto le está dando una buena baza para estar colocado entre los 10 mejores en un campeonato que en la categoría muy competida. Bueno, es competida aquí en la montaña, ¿no? De la del coche de los R3T, que es una categoría más de accesit al campeonato, y que bueno, pues está teniendo muy buen éxito. Y aquí está Jesús Manuel Dobao. Jesús Manuel, también con un DS3, está en la zona inicial también. Jesús Manuel lo veíamos ayer en el shakedown, pues con muchas ganas, daba la sensación de que venía a por todas en este rally, y lo veremos. Iván Iroa, 749-998, muy cerca de Gustavo García. De momento cierra la categoría, pero no deja de ser un buen crono. Uh-huh. Ahora que vemos a Jesús Manuel Dubao, a ver si cruzamos los dedos y llega a meta. Porque ha participado unas cuantas veces en el Super Cer, pues te voy a contar, entre el año pasado y esto, pues 7 veces y no ha llegado ninguna, ¿eh? Vamos, bueno, a ver si esta vez tiene suerte. Hay que romper esa estadística. Claro, claro. Sabemos que hay muchas trampas, ¿no? Pero bueno, hay que concentrarse para... que hay tanta trampa... trampa, no hay ninguna, ¿no? O sea, accidentes del terreno en el que te acaba saliendo, cualquier cosa que hace que, si no te reenganchas en el rally, que no puedes seguir. Y está Alberto Álvarez aquí, Alberto Álvarez Carril, también en la parte inicial, todo de bajada, fíjate, Cristian. Bajada y rápida, ¿eh? Ahí es donde hay que tener la mente muy fría. Subida, bueno, no deja de ser complicado, ¿no? Pero siempre se frena en menos metros, está claro. Y bueno, vamos a ver a Alberto Martínez, que viene con bastantes daños, muchos problemas durante el trazado. Sí, se salió justo cuando lo cambiamos la cámara, estaba saliéndose, cuando dejamos de conectar con el copiloto, bueno, en el coche, fíjate, ahí está llegando meta, bueno, con freno de mano ahí puesto, bueno, al tiempo realmente de fuera de lugar, pero uy, ahí se iba un poco largo Adrián Braña, el asturiano. De momento vamos, está en pista, el coche sin rasguños. Esta zona más estrecha, la final. Y bueno, 7.39, mejor que Gustavo García y de Iván Iroa. Ahí está el vasco José Baristi, están ahora ya uno detrás de otro, con una cadencia de un minuto, todos salen con una cadencia de un minuto. Y bueno, de momento nadie se alcanza, que eso es importante también, que no se molesten los unos a los otros. Orden de salida de los DS3, que ahora ya vemos a Iván Aguado, que es en la siguiente categoría, que tener un poco más espacio. La orden es, el orden de salida es por el orden del campeonato, y los que no tengan puntos, por orden alfabético, uno detrás de otro. Y es como hemos puesto el orden de salida. Un poquito de pendiente hacia arriba, no donde está Alberto Álvarez. Pero como dices, Pedro, yo creo que casi es el único trechito este que tenemos, porque todo el resto, como ya comentabas, pues se ve cuesta abajo. Esto en real, para los frenos, tiene que ser bastante, sí, bastante fatigante. Habrá que tener mucho ojo a ese pie. Sí, yo pude correr estas pistas cuando en el siglo pasado, ¿eh? Cuando corría con un BMW M3, ex Basas. Y te lo digo que... yo, porque era un coche bien preparado, pero llegaba con los frenos humeantes, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí, echando humo seguro para tirar una chuleta ahí y disfrutarla. José Baristi, que ya está llegando a la meta. Uf, se iba un poquito largo. 8-13. 8-13, un poquito por delante de Alberto Martínez, pero bastantes problemas parece ser para Joseba. Que cerró la categoría. No, sí, no, todavía quedan por llegar, sí, un par de pilotos. Hay unos cuantos, 3 o 4 coches, pero ya estamos con Iván Aguado justo. Iván Aguado es el líder de la categoría Legends 2. Está haciendo un campeonato modélico. Vamos a ver, es espectacular ver cómo joven piloto madrileño
le está dando caña al BMW M3. Y aquí vemos a Daniel Cornés, que se estrena precisamente con otro, con un modelo igual, ¿no? Otro BMW M3 Grupo A. Así es. Ahí tenemos a Iván llegando al cruce de Tárbena, Logas levantando rueda. Se comporta muy, muy correctamente ese BMW, muy, muy real. Chaquín Torres llegando a meta, 8.02. Se comporta muy real ese BMW y está dando un buen resultado. Fíjate que Daniel, si escoge el score para la tierra, pues para aquí, para el asfalto, ha preferido coche con un poco más largo de vías, que en estas va muy bien en estas curvas. Es un poquito más estable, fíjate que el modelo está, y además en manos de estos campeones todavía más, ¿no? Vamos a ver cómo llega ahora en la zona del cruce Daniel Cornés. Daniel Cornés, que lo que querrá es superar a Iván Aguado y mantener el campeonato pues caliente, ¿no? Que está jugando entre los dos. ¡Guay, señores! Ahí fuera. Está fuera. ¡Ay! Daniel está fuera, y esto, si lo sabe Iván Aguado, ya levantaría, pero Iván no lo ve, esto es en directo. Está ahora con los tres, con los siete sentidos o los que sean, en el volante, sudando. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Iván, que lleva copiloto, por cierto. Lleva a Aitor Airado como copiloto, exactamente. Escucharemos en breve, vemos llegando a Pablo Romero esa zona final. También Alberto Álvarez, que ya llega y nos deja un 8.25.6. De momento es el tiempo más discreto de la categoría. Vamos a ver si parece que Jesús Manuel va a llegar, Pedro. Sí, Jesús Manuel, bueno, tiene que llegar al final del rally. También es verdad. Bueno, primer TC de momento cumplido. Vamos bien. 7.44 incluso, mira, un buen sí, crono para él. Buen tiempo también. Vamos allá a Agoney Quintana, otro de los M3. Agoney Quintana, que también viene con su BMW, otro enamorado del derrapaje canario, y vamos a ver qué tal va. Una pena lo de Daniel Cornés, pero ahí se fue muy, muy largo, sobre el golpe antes del cruce. Esa zona es una zona, es rápida, pero no tanto. Vemos desde dentro Iván Aguado, vamos a ver también si cantan las notas. Sí, vamos. Y de derecha 2 para izquierda 2, tin. Izquierda 2, tin. Izquierda 3 para derecha 4, larga. Y derecha 4, larga ya. Y 10, frena fuerte para derecha 3. Para izquierda 2, redonda. Vale. 10, ya. Y derecha 3 para izquierda 2, redonda. Izquierda 2, redonda. Y derecha 2. Derecha 2 para izquierda 3. Y derecha 3. Y a 3 abrir, y derecha 3, y derecha 3, para izquierda 4, tin. Derecha 3, para izquierda 4, tin. Izquierda 4, tin, y frena fuerte para derecha 2, para izquierda 3, mantener. Izquierda 3, mantener. Y 50, derecha 4, para izquierda 4, larga. 50, derecha 4, para izquierda 4, larga. Bien. Derecha 4, para izquierda 4, larga. Izquierda 4, larga. Y 25, derecha 3, por izquierda 5. 25, derecha 3, por izquierda 5. Para izquierda 5. Ahí tenemos cómo cantaba Aitor. Bueno, aquí falta el fragor de la batalla. Y bueno, lo hemos notado en los dos copiotos que hemos pinchado, de que no están metidos en un coche de verdad, ¿no? En el coche de verdad, sin querer, pegas más gritos, ¿eh? Pero está bien. Pablo Romero llegando a meta, 7.58. Así es, bueno, y también por el sonido, ¿no? Del motor y de todo lo que conlleva estar pilotando a fondo, que al final, para que se escuchen, pues... uno, para escucharse a sí mismo, ya habla más alto normalmente. Tenemos en el chat a Jonay González. Buenos días, mucha suerte a todos, pero en especial a Felillo y a Juan, y a darlo todo por lo negro sin racing. Hectorismo, vamos Daniel. Bueno, al final un poco de mala suerte para Daniel, pero seguramente lo veremos de nuevo con ese super rally en el segundo TC. Currito Racing, hola chicos, buenos días, mucha suerte a todos los pilotos y un saludo a esos buenos comentaristas y organizadores. Bueno, muchas gracias, Currito.
y bienvenido. Gracias por seguirnos, LadriKiller9. Gracias por seguirnos, Parnell Goods. Vamos a Sier Vázquez, que nos comenta Saskelman. Y Wonse, vamos a Airado. Y pues entiendo que Airado y Iván Aguado. ¡Buah! José Carlos García ha anticipado demasiado en ese ángulo y le ha dado la señal. Qué bonito quedaba el score con los colores estos del equipo, de Overlimits. Y bueno, no pasa nada, es el rally más largo, total se ha perdido un poco de tiempo. Bueno, vemos a Sier Vázquez, también del mismo equipo, Overlimits, y también con otro BMW. Me gusta de Overlimits que suelen usar la decoración, pues se reconoce perfectamente en todos los coches, pero en algunos van con decoración azul y en otros con decoración roja. No sé por qué es esto, pero si hay alguien en el chat del equipo de Overlimits que nos puede poner un poquito de luz en esa duda, pues se agradecería. Vemos a Iván Aguado llegando ya a la parte final. El chino tiene ningún rasguño, eso que está yendo rapidísimo. Bueno, sí, tiene un pequeño golpe, creo, adelante. Bueno, ahí está la última curva. Otra demostración y el mejor tiempo del rally de momento, evidentemente, para el BMW M3 Grupo A de Iván Aguado, que se pondrá líder de la categoría y además seguramente sin el agobio de Daniel Cornés, pues se tomará el rally de otra manera. La verdad que sí, que tiene paso el de Iván, 702. Vemos ahora a Sier. Y nos preguntan si estará Guillem Serna, pues... Sí, está inscrito, con un Ford Fiesta, con Clara Arbois de copiloto, y bueno, vamos a ver luego el espectáculo que suelen dar estos dos pilotos, tanto en la pista como en las notas. Héctor, que nos comenta que un poco sobre el timing, ¿no?, de esos ánimos para Daniel. La verdad que, bueno, en esta ocasión no fue el mejor. Gracias por seguirnos, Kevincito420. También lo mismo Erdabure. Wonse, que sus ánimos iban para Airado. Y Aitor Miguel Díaz. Pues ahí queda Aitor Miguel, a ver qué tal lo vemos cuando salga a pista. Tenemos varios, nos dice Quique Blanco, tenemos varios colores: amarillo, rojo, azul, naranja. Muy curioso, no hemos visto muchos equipos que suelen hacer esto. Y si hay algún motivo especial por el que se haga esto, simplemente por gusto de los pilotos, pues también estaría bien saberlo. Juan Barrio, nos dice Gas, Juan lo veremos también dentro de poco. Y nos comenta Cabecita 16 en qué parte de la Nucía están. Lo hemos contado al inicio de la retransmisión. Por ejemplo, Javier Roca está por la parte del Col de Rates, pero por la parte, vamos, ¿cómo lo puedo explicar? En la parte plana, digamos, la parte sur, ¿no? Parte sur, ¿no? Y ahora cuando llegue a la loma, cuando suba del todo, que es una pequeña cuesta, porque lo importante es la parte del otro lado, es la bajada del Col de Rates, que sería lo que es en la subida en cuesta que solía hacer en esa zona. Y vienen de la zona de Tárbena, todo es bajada, la primera parte, luego viene, como decía muy bien Cristian, una pequeña parte antes de culminar el Col de Rates, más plana con pequeña subida, y luego a partir de ahí todo bajada de nuevo hasta Parcent, que es la población en la que se termina este tramo. No sé si Agoney vendrá con copiloto. Creo que sí, vamos a ver si lo escuchamos. No, creo que me he equivocado. Bueno. Además tampoco queda mucho... Agoney va con la APP, que es una APP que facilita la organización. Son unas notas finadas, más defensivas que ofensivas, es decir, más que avisa... A ver, cuenta cómo son las curvas, pero evidentemente como es estándar para todo el mundo, pues su objetivo es más de ir rápido, sobre todo de avisar por antelación cualquier accidente importante en el terreno que haga que el coche pueda sufrir daños o salirse de pista. Vemos a Sier y bueno, se va acabando esta categoría también. No sé si estamos viendo un onboard porque es posible que haya copiloto. No, Sier Vázquez viene también solo con la APP de copiloto, también llegando a meta. 7:38 a Sier,
Hay un par de pequeños rozamientos, pero bueno, ha ido muy bien, así es, perfecto. Ahora vamos a ver cómo va en la clasificación de la categoría y en la general. Ahí vemos a Javier Roca, también un coche bien decorado. La vaquería. Bueno, ahí vemos Javier Roca con una toma más cenital. Esta es la toma frontal del piloto. Importante que es tener tantas cámaras, Cristian. Esto en la vida real sería imposible. Esto no lo hace ni en bueno, nos arruinamos. Tú dirás. Tenemos, a ver, comentarios que Vincito 420 pongan para apostar puntos. La primera vez que participa en el chat, además, pues la verdad que el tema de las porras siempre es bastante interesante, da mucho juego. Pero también es un poquito delicado, porque últimamente con el tema del gambling y tal, pero bueno, igual vamos a guardar esa sugerencia y ya veremos en el futuro. Primera vez que participan también en el chat Parnell Goods y nos comenta: buenos días, buenísima la competición y los comentarios. Por cierto, sin ánimo de ofender ni ir de enterado, creo que sería buena idea que la persona que entra al canal de pilotos para retransmitir al copiloto se desactivaran los sonidos del Discord para que no se oiga el sonido entrando y saliendo del canal. No sé si es cosa mía nada más, pero como que rompe un poco la simulación tan buena que están haciendo. Pues muchas gracias por la sugerencia y por el modo, ¿no?, de expresarlo también desde el respeto y además dando la enhorabuena. Tendremos en cuenta el comentario, Parnell. Muchas gracias. Todo preparado para el siguiente año en Sensac 2022, nos dice Miguel Fernández. Bueno, nuestro compañero Juan Miguel, que contesta por el chat también, más uno. Gracias por seguirnos el taque. Buenos días. Este tramo en parte es del año pasado, nos dice Roberto González. Ahora lo contestamos. Y Kevincito, felicitaciones por el trabajo. Quedé sorprendido. ¿Qué nos puedes decir a la pregunta de Roberto, Pedro? Sí, es en la parte central, es la misma del año pasado, la que conecta Tárbena con la parte de arriba del Col de Rates, es la misma del año pasado. Bueno, estamos siguiendo un poco pues las mismas pautas que nos marca el organizador. Hay zonas que incluso nosotros las hacemos más largos porque no las pueden cerrar porque son muchas carreteras. Nosotros, como en la simulación, podemos hacer todo, pero los tramos son un poquito más largos. Y bueno, aquí terminamos la sesión de los coches de tracción delantera y los Legends 2, por lo cual, si te parece, Cristian, una pequeña pausa y nos vamos a otro servidor donde ya están a punto de salir los Legends 1, los coches de clásicos de tracción total, y ahí también va a haber espectáculo. Pues no perdamos un segundo más. Ya estamos en el servidor de los coches de Legends 1. Ahí vemos el parte de meteorológico, justamente, de todo este tramo. Este tramo y el próximo tramo, el TC2, van a tener el mismo parte meteorológico, 24 grados de temperatura, nublado. La temperatura de la pista es de 21 grados, el viento 18 kilómetros por hora. Y el servidor se va a quedar fijo, por el tema de la luz, en las 10 de la mañana.
Estas son las condiciones meteorológicas y de condiciones de pista que van a tener todos los pilotos siempre fijas. Aquí no, a mitad de tramo no se va a poner a llover, todos tendrán las mismas posibilidades. Y tenemos al líder de la categoría Legends 1, Francisco José Ávila, saliendo a pista y arrancando su prueba con el objetivo, evidentemente, ya lo dijo en el shakedown, ¿no?, de que está centrado en estar en la llegada, está liderando con cierta ventaja el campeonato y evidentemente los puntos aquí pueden ser definitivos de cara a la obtención del mismo. Sí, además fue uno de los pilotos que nos comentó que pues disfrutaba de la lluvia, le dimos mucho bombo al tema de la lluvia y al final estamos en seco. Y por cierto, ¿no tendrá ya en el asiento del copiloto? Todavía no, ¿no? Vale, porque como vi la onboard ya me emocioné incluso. Él nos comentó que volvería a tener a su copiloto habitual en ese asiento, pero nos dicen desde línea interna que lo veremos a Sier Vázquez. Así que Aitor. Y así que nada, vamos a esperar porque tendremos sorpresa. No vamos a decir con qué piloto lo vamos a escuchar, sino lo escucharemos directamente. Bueno, sí, ahí está Francisco José Ávila. Evidentemente es un piloto que tiene un talento especial. Fíjate cómo conduce. Otro que es un fuera de serie es Pablo Miguel Ferreiro, también arrancando ya el tramo, esa zona tan rápida de bajada, esa zona que está por encima de Tárbena, la zona muy rápida que hemos escogido para arrancar el rally, que es donde se salió Daniel Cornés. Zona, fíjate, justo después de esta casa, que es en el curva, aunque no aparezca por la cámara, es la más cerrada de toda esa zona. Pero fíjate qué bien mueve el Toyota Pablo Miguel Ferreiro, cómo lo coloca de un lado a otro. Esto es como si corriera en tierra, pero en cámara acelerada, ¿no? Bueno, vamos a llegar cerca del cruce, vamos a aguantar la cámara, está entrando en el cruce, aquí es un cruce complicadísimo, vamos a ver, mire cómo lleva, ha puesto el freno de mano un poquito, creo, aunque las manos no coordinen, porque las manos tienen solo gráfica para, es simulación, evidentemente, tienen gráfica solo para, cómo va de ahí justo, tiene gráfica para... Rápido, Pablo, madre mía. Sí, sí, ahí está Pablo Miguel Ferreiro, cada día está más cerca de Ávila, eso es importante, además tiene un ritmo importante. Y muy espectacular, muy con unas bases muy sólidas en la conducción. Y bueno, otro piloto que también está creciendo muchísimo, Miguel Puig, y también lo vemos en la zona inicial, esa zona tan rápida, cuanto más rápida más difícil, porque realmente si quieres ir rápido, bien, si quieres sacar un buen tiempo, esas zonas son casi cara o cruz, hay que controlar bien, hay que saber mover el coche con la inercia adecuada, saber dónde está el vértice de esas curvas, que solo te las cantan, si te dicen larga sabes que tienes que cerrar un poquito más tarde o darle más inercia al coche, depende de tu conducción, ¿no? Está también llegando a la zona del cruce, se la vamos a ver por fuera ahora, y ahí está José Ramón Batista, también, ¿no?, el canario, que también cada día está sacando más puntos. Y bueno, en el campeonato, pues en el campeonato no lo hemos dicho, en esta categoría, ahora vamos a decirlo. En la Legends 1 está liderando Francisco José Ávila. En segundo lugar está Pablo Miguel Ferreiro. En tercero está Daniel Hernández, que no está presente. En cuarto está HDI Benítez. Quinto, Miguel Armas. Y sexto, Airam Armas. Y sexto, Miguel Puig, que es el que está en la sexta posición, en el que hemos visto hace un ratito. Y allí tenemos a Francisco José Ávila. Evidentemente va a tener... sus ritmos en esta categoría se está imponiendo y bueno, vamos a ver si creo que este morado, bueno, no, a menos que Ferreiro le contravenga, pero es el que está haciendo de momento los tiempos más rápidos, así de una manera regular en todo el campeonato. Lo que comentabas, ¿no?, de las zonas rápidas, está claro que es lo más difícil, sobre todo lo más crítico, y ahí lo vemos, ¿no? Daniel tuvo un accidente en zona rápida y no logró continuar en una zona lenta. Un golpe siempre tiene menos consecuencias. En cuanto al chat, pues mucho movimiento. Parnell, bueno, Roberto González, que nos preguntaba por el tramo, dice que es muy bonito tramo. Parnell Goods, gracias a ustedes por este muy buen contenido que ofrecen y por el trabajo que lleva. Muchísimas gracias. Hectorismo, Atomicaso, nos nombran Champo. Sí, bueno, aquí intentamos decir los nombres reales, pero yo creo que a mí me viene mucho antes a la cabeza Champo. De hecho, suelo confundir mucho el nombre de Aitor porque hay muchos parecidos, pero bueno.
salimos para adelante como podemos. Vamos a Auxel, dice Quique Blanco. Y mira, tenemos a Aitor en el chat. Champú para tu pelo, ¿qué pasa? Que no he dicho nada. una pregunta, gente del chat, dice Parnell Goods. Esto es el Assetto Corsa de 2014 y los tramos que estamos viendo vienen de serie o son mods. Pues sí, sorprendentemente este es el mismo Assetto Corsa de 2014, pero como bien has visto, los tramos, los coches, prácticamente todo lo que estás viendo ahora es de cosecha propia. El display, el banner, los coches, las vallas, todo. Solo mantenemos de Assetto el motor gráfico. Exacto. Todo es plástica, sí. Lo demás es todo nuevo. Cierto, y lo has dicho muy bien, Pedro. Las físicas también de los vehículos, todo es obra de nuestros compañeros modders. Y bueno, si en algún momento tienes la posibilidad de apuntarte y probarlo, seguramente que disfrutarás de algo que no esperabas, porque no es similar, obviamente, a lo que puedes encontrar en Assetto original, pero con muchos cambios. Aitor Cupra oficial, vamos Pucci. Champo, que nos confirma que hoy estará con Adán Pimienta al final. Pues bueno, ahí estaremos atentos a escucharlo. Gracias por seguirnos, Alexis Senpai. Varios pilotos contestan al mensaje de Parnell, que son mods. Y gracias por seguirnos a Techi Senpai. Sí, ¿no? Lo acabo de decir. Sí, a Techi Senpai. Y luego os hago on board, nos comenta Aitor. Pues con muchas ganas de escucharlo. Vamos a ver qué tal se le da con Adam. Bueno, mientras vemos a Pablo Miguel Ferreiro también en la parte final. Vamos a ver su tiempo. Luego lo combinamos con el de Francisco José Ávila, que estará también muy cerca de llegar. Fíjate el tramo, que largo que es, que Ávila todavía no ha llegado, y eso que va rapidísimo. Y bueno, exacto, mira, ahí está. Conducción de Ávila siempre en el alambre, intentando mover las inercias del coche. Es el que más mueve el vehículo de manera muy activa. Está llegando meta. 6:47 es el tiempo que yo creo que es el tiempo que van a hacer los más rápidos del Rally 2. Y Ávila ha sorprendido mucho comparado con el M3, que no es un vehículo lento ni mucho menos. La ventaja es impresionante. Bien, ahí vemos a Javier Romero, está en pista ahora, está en la zona intermedia todavía, es la zona bajando la zona de Tárbena para llegar hacia el Col de Rates. Ahí hay unas curvas, parecen todas iguales y son la mayoría de ellas son diferentes, curvas sobre todo de izquierda, que son ciegas por el monte. Y ves como esta, por ejemplo, que aunque la cámara está en interior, parece que sea más abierta, pero no, se cierra más. Y hay que estar muy atento a lo que te cante el copiloto, que sea el virtual. Bueno, Ferreiro llegando a meta ya, creo que tiene un pequeño toque por detrás. Y está al límite, vamos a ver el tiempo, fíjate cómo llega. Fíjate, ha hecho un morado, Wow, mira qué tiempazo, 6:51. Está muy cerca, ya lo habíamos dicho, Cristian, está muy cerca, y eso... No es que sea novedad, porque ya lo hemos visto incluso en rallies de tierra, que está cerca y cada vez más cerca, ¿no?, de Francisco José Ávila. Ojo, Pedro, que nos dejan un mensaje en el chat muy interesante. Bueno, aparte, Genis Valls nos pregunta si el shakedown lo hemos corrido. Ayer hicimos el shakedown, puedes verlo en los vídeos anteriores en este mismo canal. Y bueno, el shakedown realmente no es el real del tramo. Hemos hecho un shakedown especial, un shakedown propio, donde hemos disfrutado de las pasadas de muchos pilotos y también pues comentarios de todos ellos. Les hacemos una entrevista. Realmente aquí en este campeonato, para lo que usamos el shakedown realmente es para dar un poco de protagonismo a esos pilotos con las entrevistas. Y Saskelman, este mensaje es muy interesante, nos dice que este año en la subida de la Viana Parecida Real han hecho un formático idéntico al virtual, cámaras, entrevistas a pilotos, retransmisiones online, etcétera. Parece que estamos haciendo escuela. No, pues la escuela Cristian la hicimos hace 2 semanas con nuestro jefe, digamos, de conexiones del directo, que es Juan Miguel Oña, que estaba en la subida al Puigmajor en directo y estábamos combinando la real con la virtual. Y entonces estábamos en dos pantallas, se puede decir, combinando las dos, tanto el virtual como el real. Eso sí es crear escuela. Bueno, ya teníamos más pilotos en meta, había llegado ya Miguel Puig, 14, sí.
7-14-3, buen crono para él. Alejado de Pablo y de Francisco, pero es que eso es un tiempo de mucha dificultad. Hay que estar muy concentrados para llegar a esos tiempos. Y sí, por supuesto, Pedro, la verdad es que ojalá pudiésemos hacerlo más habitualmente este tema. Sobre todo en el próximo rally. Bueno, yo barriendo para casa, ¿no? Porque tendría que ir yo a los tramos, mira qué siendo bien. El que está más cerca. Pero la verdad que sí, que todo lo que realmente, Pedro, yo creo que mientras nosotros absorbamos cosas del Real y el Real absorba cosas de nosotros y terminemos consiguiendo un producto mejor para el espectador, al final todos salimos ganando. Vive mover muy bien el coche Juan Benítez y ahora tenemos a Joancar Jesús Ramos, piloto de La Palma, recordemos, piloto que está cerca de los problemas que están habiendo en la Isla Bonita y bueno, está pillando, José Ramón Batista está siendo pillado por un piloto, por Javier Romero, exactamente, y se va a dejar pasar, muy bien, perfecto. Ramón Batista, que además no está nada mal colocado en el campeonato, es otro piloto y ha optado por la regularidad y eso le pone, le voy a decir ahora que está José Ramón Batista, está en séptima posición del campeonato. Bueno, y tenemos a Javier Romero, con más ritmo, y ha hecho un 6'51, muy buen tiempo también, buenísimo. Bueno, pero no me esperaba yo el tiempo este de Javier, todo una sorpresa, y esto va apuntando maneras para lo que queda de rally y ya veremos siguientes temporadas, porque esto ya son tiempos de alguien que tiene manos para colocarse en cabeza, ¿eh? Sí, Javier Romero nos visita de tanto en cuando, tiene dos puntuaciones solo, pues está justo detrás de José Ramón Batista en el campeonato, pero cuando viene deja su impronta, ¿eh? Hace buenos resultados, siempre está cerca del podio o en el podio, y eso es importante. Gracias por seguirnos, Audi Team Racing. Muy bien, ahí está Juan Benítez, que le he visto muy bien mover muy bien el Toyota ahí en la zona del cruce. Vamos a ver que sí sigue ese ritmo. Piloto canario de la zona de Telde con ese Celica. Ya lo comentamos en anteriores rallies que este es un vehículo muy, pues que gusta mucho en Canarias y no me extraña, ¿no?, ver a la mayoría de los pilotos canarios de estas categorías llevarlo. Aunque bueno, también hemos visto a Daniel Hernández, que le estamos echando en falta en esta ocasión con ese Audi. Pero bueno, nos comentó ya en uno de los últimos rallies que no seguiría y parece ser que se cumple, pero se le echa en falta. Oxel Echeverría, que está a punto de llegar a meta, piloto de Overlimits, en este caso en azul. Bueno, y aparte de este 7297, han llegado varios seguidores del golpe. Temolusa, muchas gracias por seguirnos. También a Punx y también a Pablome58. Bueno, ya vemos en la salida que están preparados la siguiente categoría, que son los de la Copa N5, la Copa RMC. N5, que pasa evidentemente en los modelos fabricados en Castilla y León por Roberto Méndez. Y bueno, vamos a ver qué tal van, que yo creo que aquí van a ir como anillo al dedo en estos tramos. Ahí tenemos a Jorge Martínez Serna, que está en competición, piloto riojano. Ya, gracias por seguirnos, Dake888. Y sí, vemos allá a Jorge Martínez con esa llamativa decoración. Sí. Uy, ese golpe. En la última. 27. Bueno, eso no penaliza mucho. Y con este golpe se puede llegar a la zona de desconexión, que está unos kilómetros más lejos. O sea que los coches, los pilotos, una vez terminan el tramo, tienen que hacer todavía un tramo de enlace hasta llegar a la zona de desconexión. ¿Qué hacen después de la zona de desconexión? Pues visitan el siguiente tramo para reconocerlo, para que dentro de un rato pues los podamos volver a ver en competición. Al tramo este también hay un tramo de enlace del parque, digamos, cerrado hasta parque trabajo hasta la salida del tramo, pues también hay unos cuantos kilómetros que pilotos tienen que hacer a una velocidad moderada, sabiendo que tienen que calcular llegar a su control horario al minuto exacto. Eso es igual que en la vida real, vaya, al fin y al cabo lo que hemos hecho es aplicar la simulación, esto ya llevamos 2 años haciéndolo,
y parece ser que sin ninguna incidencia. Y Aarón Gutiérrez llegando a meta, 7:26.3, que no está nada mal, no está nada mal. Está peleando, ahí hay un grupo, Aarón, Jorge y Oxel, que están casi en el mismo segundo, que también va a estar importante. Y Schwankar, que también está todavía intentando coronar la zona, digamos, del Col de Ratten. Ahora viene, justo ahí lo corona, ahora viene la bajada, en una curva pues de esta derecha viene una horquilla de izquierdas, creo que la cámara está en el interior, ahí está. Freno de mano, gas, muy bien, ahí es, perfecto. Schwankar, que seguramente va a estar haciendo un buen tiempo, ¿eh? Normalmente este piloto hizo un muy buen resultado en el shakedown de ayer. Mira, casualmente, te voy a decir una cosa. Los tres primeros, los tres más rápidos del shakedown de ayer, ¿eh? Kevin Remedios, Samuel Santana y Schwankar, los tres de La Palma. Qué casualidad, ¿eh? Cierto. Pensaba que no había llegado Schwankar, ¿eh? Pensaba que había tenido un accidente y no había llegado ayer. Y ahí tenemos, mira, tenemos ya al líder, creo. Joaquín. Bueno, vamos a ver, no, creo que el líder es Víctor, exactamente. Y que ya lo hemos visto también hace poquito, lo vimos, está ya en el segundo sector, de hecho. Así que muy atentos a estos pilotos, a Víctor, a Joaquín, porque se están jugando el campeonato. Aunque todavía tenemos varios pilotos de esa categoría Legends 1, que también tienen mucho que enseñar. Y de paso agradecemos a Víctor Valla por seguirnos. Además manda su primer mensaje en el chat con esa carita. No sé quién es, pero supongo que es a modo de saludo. Puchi Sin Racing, buenos días, buen rally a todos. Buen rally para ti también, que de momento lo estamos viendo bastante bien. Juan Benítez, que nos deja un 7:22, buen tiempo para Juan también. Ricky Sin Racing, qué bonitos tramos y qué gran trabajo. Y Puchi Sin Racing, vamos equipo a Fondu, que tienen bastantes representantes en esta Legends 1, ya quedan un par de ellos por llegar. Y vemos también a José Manuel Sanlés, que no está en las posiciones de podio, pero ojo, que José Manuel Sanlés siempre deja grandes resultados. Exactamente, bueno, ahora ya estamos con los N5, estos modelos que llevan motor 1600 turbo, tracción total, chasis acoplado, digamos, a esta mecánica. Viene a ser parecido a un Rally 2 o un R5, ¿no? Pero con un poquito menos de prestaciones, solo un poquito menos. Y bueno, ahí tenía un Víctor Martínez, era el primero que está en esa caravana, que ya salió por delante. Luego venía Marc Carrillo, Joaquín Fanjul y José Manuel Sanlés, que son los cuatro primeros clasificados justo de ese campeonato. Llega Schwankar, atento, 7:15. Bueno, no está desconectado, está bien, está con Miguel Puch ahí peleando por la categoría. Y bueno, ahí vemos a Fanjul que este año le han salido dos rivales importantes como Víctor Martínez y Marc Carrillo, y que son del equipo toquero. Joaquín Fanjul, pues ahí tiene que estar peleando contra esos dos compañeros de equipo. Y bueno, este año pues está la cosa más cerrada, ¿eh? Yo pensaba que Fanjul, si salía siempre de favorito, este año ahí tiene que currárselo más. Sí, por supuesto, es un piloto rapidísimo y que siempre lo ponemos en las quinielas para esas primeras posiciones, pero como bien dices, este año gran lucha con Marc y con Víctor, que además son del mismo equipo. Y bueno, al final, aunque en pista cada uno tiene que hacer sus cosas individualmente, seguramente se note tener a un compañero en la categoría para conseguir esos resultados. Y bueno, Daniel Muñoz también lo veíamos, con piloto que venía con muchas ganas de este rally La Nucía, comentaba que le gustaba mucho. Raúl Concepción, por cierto, vimos ya a Miguel Puch, que debutó el año pasado en este rally de La Nucía y cumplía un año en la comunidad. Y bueno, mejorando cada vez más. Y Víctor Martínez, que ya está en la última zona, aún le quedan unos cuantos metros, diría incluso que un kilometrillo. Sí, pero vamos a ver. Le queda la zona, digamos, de unas horquillas, que hay bajando, es donde el coche está sufriendo ya tiene los neumáticos más desgastados. Ahí está, es la zona de las horquillas que vemos al fondo, hemos visto, horquilla derecha. Y bueno, esto, Víctor, que evidentemente viene defendiendo el liderato del campeonato, esa curva que se va cerrando. Y bueno, vamos a ver qué resultado le está dando. De momento le han quitado un morado a Marc Carrillo. Es Marc Carrillo, que es el segundo clasificado. Tenía un morado en el primero y en el segundo, de momento, lo tiene Víctor, porque no ha llegado todavía ahí Joaquín Fanjul.
Y bueno, ese es el orden, Víctor, Marc y Joaquín, esos son el orden del campeonato y de las tres primeras posiciones. Bueno, está Marc Carrillo siguiendo la estela de Víctor, que es el piloto que va a llegar primero a la meta. Están prácticamente todos los pilotos de la categoría N5 en pista, falta solo por salir Juan Barrio. Está siendo rapidito este TC1. Y Víctor Martínez, 6'58'2. Y le han quitado los morados, Víctor, cuidado, que puede ser que no salga líder de momento de este primer tramo. Tenemos a José Manuel Sanlés, que cada día va más rápido. Ya es un piloto rápido de por sí, pero ahora ya está candidato siempre a entrar entre los mejores. Típica estampa de esa zona, con los pilones estos, incluso por delante, los pilones son más antiguos y el guardarrail más moderno, puesto esto está en la vida real así, guardarrail por delante de los pilones, momento no sacar los pilones, pero muy bien, está. No obstante, toda la comunidad, esa zona está llena de esos pilones, en otros tramos vamos a ir viéndolos siempre. Fíjate la bajada de Col de Rates también ahí, justo llegando a meta, Marc Carrillo 6'49'4. Pues yo creo que se pondrá el primero de la categoría, Marc Carrillo. ¡Uy, Joaquín Fanjul! Eso es muy peligroso hacerlo porque nunca sabes cómo va a acabar el aterrizaje. Si pisas las cunetas, hay que estudiarlo bien esto. Yo supongo que Joaquín sabrá en qué zona puede recortar y en cuál no. Nosotros sabemos que esas cunetas a veces son traicioneras, exactamente. Algunas, incluso las notas, las que podemos que pueden recortar con seguridad, lo ponemos, pero normalmente no lo solemos poner, que eso es una ventaja para los pilotos de copiloto real, ¿no? Que pueden afinar más sus notas. Yo creo que hay varias ventajas para el tema de los copilotos reales. A ver si conseguimos de alguna manera atraer a más de los mismos, que es un placer siempre escucharlos y además se les da un buen protagonismo aquí, vale, en el directo. Joaquín Fanjul llegando, por cierto, el tiempo de Víctor. Me sorprende que Marc le haya sacado 10 segundos. Vamos a ver qué hace Joaquín. Pues mira, se coloca justo en medio con ese 6'53. De momento Marc Carrillo, que se va llevando este TC, a falta de llegar todavía unos cuantos participantes que podrían alcanzarle. Pues sí. Uno de ellos podría ser Dani Muñoz, que cada vez está más rápido, pero desmebra y que está haciendo un buen campeonato. Zona esa de bajada más violenta, la zona de lo que sería la subida en cuesta, la parte final, ¿no? Que es la zona más escarpada y que aquí es todo de bajada. Por el chat tenemos ánimos a Toquero de Champo, Pucci Sin Racing, que nos contesta sobre lo del aniversario. El año pasado me doblaban en todos los tramos hasta el TC4, que tuvo un accidente y ya no pude continuar. De momento, esta temporada, Miguel, ya ha llegado sin doblajes y sin nada y bien. Vamos a ver cómo termina este rally y va a ser pues un claro ejemplo de evolución, ¿no? Al final ya lo comentábamos ayer con uno de los pilotos nuevos. Aquí se trata de hacer kilómetros y ir cogiendo experiencia cuando llega uno nuevo. José Manuel Sanlés, 7 minutos cerrados, muy cerca de Víctor. Muy bien, Sanlés. Lo que te decía yo, que Sanlés cada día está creciendo más y eso le pone muy arriba, Fíjate tú que en la categoría, bueno, ahora ya que tenemos los primeros, Marc Carrillo está liderando con Joaquín Fanjul a casi 4 segundos. En tercera posición, Víctor Martínez, a 8 segundos de Marc. Y en cuarta posición, a 11, José Manuel Sanlés. Esos son los 4 pilotos que han llegado a la categoría. Nos queda ver a Dani Muñoz, a Raúl Concepción. Y vamos a ver si así podemos ya ir pues también definiendo un poco esta categoría. Decir que en la categoría de los Legends 1 que acaban de pasar así para ir rápidamente, Francisco José Ávila está liderando con 6'47. Javier Romero está segundo a 3 segundos. Casi lo mismo tiempo que Pablo Miguel Ferreiro, que están muy apretados ahí. Fíjate, Javier Romero ha superado a Pablo Miguel Ferreiro, Y cuarto está Miguel Puig. Mira, justamente el que estaba hablando se pone cuarto en la clasificación de los Legends 1. Y quinto, Xuancar Jesús Ramos. Ahí está, 10 clasificados en esa categoría. Y 7-0-4 para... Viene Juan Barrio, viene con copiloto, si queremos podemos ir a visitarle. Ahora lo escuchamos, pero... 7-0-4 de Daniel Muñoz, Pedro. 7-0-4, muy, muy cerca de José Manuel Sanlés.
De los mejores resultados que recuerdo de Daniel últimamente. Sí, sí, es uno de los mejores resultados. Daniel Muñoz también está creciendo mucho en rally, sobre todo. Sabíamos que era rápido en montaña, rally es más complicado un poquito más. Y bueno, le está dándole, está cogiendo un ritmo muy bueno. Sobre todo importante es ausencia de errores, muy importante en rally, sobre todo en los de simulación, donde no estás metido dentro de un coche, o mejor esa sensación de distancia, ¿no?, que siempre puede haber, por mucha inmersión que pongamos, pues es, complica más el no tener errores. Piensa que en un circuito hay más espacio, aquí te equivocas en un grado en la curva y estás golpeando, y eso es difícil de no fallar nunca. Fíjate, Raúl Concepción, cómo entró por dentro ahí, 7-11-9. Uh-huh. Buen resultado para el piloto de Valmotor, y ahora vamos a escuchar al copiloto de Juan Barrio, Lucas Maroto. Para derecha 3. Una calmadita. 90. Izquierda 5. Menos. Se cierran 3. Izquierda 5. Menos. Se cierran 3. Derecha 5. 50. Derecha 5. Se cierran 3. Izquierda 3. Larga. Izquierda 3. Larga. Para derecha 4 más. Izquierda 4 menos. Derecha 5 se cierra. 100. Derecha 5 se cierra. 100. Para derecha 4. Izquierda 5 larga, se cierran 3. Para derecha 4. Izquierda 4 menos y derecha 3. Bueno, ahí escuchábamos, nos comentaban por el chat si podíamos subir un poco el volumen del copiloto. La verdad que lo hemos intentado, lo hemos puesto al máximo posible, pero bueno, se ha escuchado un poquito ahí a Lucas. Muy bien, como siempre. Y estamos viendo a José Luis Fernández saliendo de una situación un poco complicada. Habrá perdido seguramente algunos segundos. Mira, Ángel Cid, que también había tenido algún problemilla, pero ha llegado bien al control horario, así que viene sin penalización alguna. Vamos a ver qué tal lo hace también el bueno de Ángel. Que mira, yo la verdad que cada vez lo veo mejor, ¿eh? Ahora mismo me está gustando lo que veo. Mira cómo muerde bien ahí. Buena trazada además. Frenando tarde, bien, bien. Está bien. Esto comentar que es importante. Daniel Cornés ya se ha comunicado que se acoge al Super Rally y entonces estará otra vez compitiendo en la categoría Legends 2 con el BMW. Comentar también que el Super Rally este año, la penalización que reciben los pilotos es solo de 2 minutos más el tiempo de ese tramo del peor resultado de la categoría. Entonces pues puede acabar perdiendo respecto a Iván Aguado 3 minutos, que bueno, al fin y al cabo son definitivos, ¿no? Pero bueno, sabemos de Daniel que es capaz de ir recuperando posiciones para colocarse en los puestos de cabeza de la categoría. Le queda todo el rally, vaya. Bueno, ya quedan solo 3 minutos para el control horario de la categoría RGT. Así que nada, en breve, en cuanto lleguen estos 3 pilotos, nos cambiaremos rápido de servidor para ver esa categoría y además también la Rally 2, ya para cerrar este TC1. Y pasaríamos directamente al TC2, que también lo vamos a disfrutar durante la mañana. Exactamente. Bueno, y Juan Barrio, que hemos estado oyendo a su copiloto Lucas Maroto. Y a veces te has dado cuenta que todas las curvas son diferentes, ¿no? Y sobre todo hay algunas zonas que son rápidas, que se cierran de golpe y porrazo, pasas de una 5 a una 3, ¿no? Entonces eso hace que tengas que cambiar la trayectoria y si te lo cantan un poco tarde no te da tiempo a rectificar, es importante eso. Yo veo que Lucas estaba anticipando bien las curvas, bien, perfecto. Y José Luis Fernández llegando a meta 7:42.9. Queda un poco, ha tenido esos problemas que hemos visto, ese trompo, pues esto le ha retrasado un poco y vemos a Ángel Cid. En relación a lo que comentabas, Pedro, la verdad que sí, que a mí me sorprende no ver más errores por parte de los pilotos, porque desde fuera, que puede ser que esté muy distorsionada la visión del tramo desde las cámaras a lo que sería en onboard, pero me da la sensación de que hay muchas curvas parecidas. Entonces,
Siempre que pasa esto, pues ahí está el error, en una que se cierra más que otra, siendo muy parecida, y ahí es donde es propenso un piloto a cometer más errores, pero muy bien de momento todo. Vamos a ver Juan Barrio qué tiempo nos deja. 7:37, bien, también. Muy bien, ahí detrás de Raúl Concepción, pero por delante de José Luis Fernández. Bueno, ahí tenemos a Ángel Cid. Ya está empezando la zona de bajada, ya está a mitad de la zona de bajada del Col de Rates. Creo que Ángel es el último de todos los N5. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que vamos a hacer es dejar esa categoría para centrarnos en la RGT. También tenemos duelos importantes, la mayoría de ellos con el Porsche. Pilotos que si en la anterior prueba de tierra pues optaban por el Lotus Exige, aquí han optado por el Porsche, que al fin y al cabo creo que es el coche adecuado por la potencia, sobre todo en estos tramos que son un poquito más anchos que serían los tramos de tierra, y le permite pues maniobrar un poquito más. Creo que nos ha salido un buen Porsche, muy parecido a lo que sería el que está llevando Sergio en el gallego en el campeonato de España, Sergio Vallejo, en el campeonato de España la Copa de España de rallies, que se llama ahora el Cera. Ares también estaba llevando un Porsche, ¿no? Últimamente estoy equivocado. Dime. Ares no estaba llevando también un Porsche, estoy equivocado. Años luz estás, Cristian. Ares lleva como 5 años llevando un Hyundai, o sea, antes iba. No lo ha soltado, ¿no? Desde entonces. No. El Porsche, Ares fue también uno de los. Marcó época con el Porsche, pero ya hace tiempo, ¿eh? Ahora está yendo con Hyundai, está centrado con Hyundai desde hace unos cuantos años. Llegó a meta. El último de los N5, por lo cual nos vamos directo y rápidamente al siguiente servidor, que los Porsche están a punto de entrar en control horario. Vamos. Bueno, ya estamos de nuevo, ya vemos ahí la parte delantera del morro del primero de los Porsches, que será el de Tolo Palmer, que es el líder del campeonato. Sorprendente, ¿no? Tolo Palmer, que venía aquí pues a divertirse, y gracias a los resultados está ahí haciendo dando la sorpresa y poniéndose en primera posición. Ahí tenemos al segundo clasificado de esta categoría, que es Kevin Padrón. Y bueno, tanto Tolo Palmer está ya a punto de salir. Repasamos clasificaciones, Cristian, ¿te parece? Vamos. Pues vamos a ver la clasificación de los N5, de los últimos que hemos visto hasta ahora, que es que ya han llegado todos a meta. Pues la Copa en el RMC N5, Marc Carrillo está liderando, Joaquín Fanjul a casi 4 segundos, Víctor Martínez está a 8 segundos del líder, cuarto es José Manuel Sanlés a 11 segundos, Daniel Muñoz en quinta posición a 15, Raúl Concepción sexto a 22, Juan Barrio a 41, José Luis Fernández a 53 y Ángel Cid a 1 minuto 16. Esos serían los principales, los que están corriendo ahora con los N5. Mientras Tolo Palmer ya arrancó
y arrancó en esta parte inicial. Atentos, ese golpe peligroso ahí, esa zona de rocas ahí te puede dar la vuelta al coche si impactas demasiado fuerte. Y Pedro, creo que viene con copiloto, ¿no? Como suele ser habitual. No, tampoco. Vale. No. No viene, no viene. El primero que viene con copiloto, te puedo decir, es Adán Pimienta. Ajá, sí, que sabemos bien con quién viene, me parece. Tolo, pocas veces lo hemos visto sin copiloto, pero vamos a ver qué tal se le da en esta ocasión. De momento, oye, chapó, ¿eh? Bueno, sabéis que las notas no están nada mal, o sea, se puede coger muy rápido con las notas. Evidentemente, las mejores son las notas de uno, ¿eh? Los de cada uno. Pero bueno, ahí vemos a Kevin Padrón, que está saliendo a pista y uno de los favoritos también al título, evidentemente, como no. Kevin Padrón, que ha estado liderando la categoría, pero dejó de participar en Pozo Blanco y eso, evidentemente, pues le ha quitado puntos. Sabemos que puedes restar un resultado a cada una de las dos semitemporadas, es decir, que puedes restar dos resultados, te puede permitir restarte un abandono o cualquier incidencia o también una no participación, ¿eh? No es lo. Nos comenta Hectorismo por el chat que el Porsche de Ares, el que estábamos hablando antes, está ahora mismo en Tenerife. Buena información esa y este golpe de Kevin muy importante. Sí, empezar el rally así, bueno, tampoco pierdes mucho, pero bueno, no te deja, no te da un buen equilibrio, ¿no? Sí, evidentemente, sí, el de Ares está ahí en Canarias. Muchos van a ir ahí, van a Canarias, que es un modelo muy bonito, muy activo, rápido, espectacular. En las pistas canarias ayuda mucho a tener el Porsche ahí y saber sacar la quinta esencia, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Dan Pimienta. Izquierda 3, la casa. Izquierda 3, se cierra 2. Vamos, vamos. Dale caña, venga, izquierda 3, se cierra 2. Para derecha 2, seguida de derecha 2. 150 en ese, cuidado con el rasante. Salto, frenar fuerte para cruce izquierda 1. Cruce izquierda 1. Mucho lag, no puedo mirar la pantalla. 50 para derecha 3, izquierda 3. Pasamos por eses. Cuidado, que se cierra en izquierda 2. Izquierda 2 se cierra. 50. Para izquierda 2. Izquierda 2. En horquilla derecha. Horquilla derecha, chinchín y medio. Para izquierda 6, rápida. Pedro, la verdad que... ¿Cómo ajustaba Dan el vehículo con los raíles, malecones, en las curvas? Muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho el pilotaje de Dan y volver a escuchar a Champo, un lujo. Lo de chinchín y medio no tengo tan claro qué era. Bueno, viste que bien se lleva ese Porsche está muy conseguido. Todas las físicas son nuevas, físicas adoptadas a lo que sería el modelo de rally. Tiene su potencia, hemos aprovechado incluso la apertura de brida que dieron en reglamento a ese modelo, pues se la hemos aplicado aquí y los pilotos están encantadísimos, ¿no? Porque pueden incluso girar con la transmisión en las curvas lentas, está muy bien. Ahí tenemos a Hitor Miguel Díaz, también decorado de Afondu, como Kevin Padrón, pero este es a Hitor Miguel, no es Kevin. Tenemos por el chat Quique Blanco que nos comenta que cree que Ares tiene uno de los Porsche en su taller. Buena información ahí, detallitos, ¿no? Que solo sabríamos si de gente que tiene esta información de primera mano. Gracias por seguirnos, Gaper777. Hectorismo ha intentado ponernos un enlace de la noticia, creo, del Porsche. Pero no. Lamentablemente tenemos vetados los enlaces. No vaya a haber spam y temas de estos por aquí. Bien. Vamos, Aitor, nos dice Wonse. Y Nexus. Chin medio es 152. Dos chinchines, 200 metros.
Me imaginé que tenía que ver con distancia, pero no lo tenía tan claro. Mira, ya tenemos ahí otra. Esto sí que es una nota que no habíamos escuchado nunca. No, y ahí tenemos a Roberto Morales, que ha hecho un trompo justo al inicio del tramo, en la bajada, esa tan rápida. Qué pena. Tiene sus problemas esa bajada, ¿eh? Vemos ahí Roberto, que ahora tendrá las ruedas un poco calientes del trompo y a lo mejor ahora no le deja cortar perfectamente. Hemos visto también antes a Francisco Javier de Diego, supercampeón de nuestra comunidad, que se está estrenando en esta categoría, y vamos a ver el resultado, porque yo creo que de Francisco Javier es capaz de dar sorpresa incluso en su primer rally con este modelo y en las condiciones que para él son nuevas. Evidentemente, un piloto que suele hacer montaña, que está también haciendo circuitos y que cuando viene al rally pues hace un buen resultado, y vamos a ver qué tal va con ese Porsche. La verdad que solemos ver más problemas en los Porsche, ¿no?, a la hora de manejarlo, pero en este caso estamos viendo muy peleón a ese Lotus. Y mira, Kevin Padrón, a pesar del golpe del primer sector, en el segundo se ha sacado un poco la espina con récord de ese segundo sector, 146.4, lo cual está muy bien, un poquito lejos del resto de participantes. Ahí ha sacado manos, y mira, Dan Pimienta con récord en el primer sector. Está viniendo bien ese copilotaje de... Mira, y también en el segundo. Vamos a ver qué tal va esa horquilla de arriba de Coll de Rates, esta horquilla, a ver si pasa suave, si nada, aquí no está, este está por la labor, nada de freno de mano, va por el tiempo. Y Tolo, que va a ser el primero en llegar, última curva para él, esta de derechas. 7-0-2. No está nada mal, buen tiempo, luego lo comparemos incluso con las categorías que ya han pasado. Y bueno, vemos a Hitor Miguel Díaz, también todavía en la zona, digamos, intermedia del tramo, subiendo todavía al Coll de Rates por la parte sur. Va probando coches, Hitor, por lo que veo, pues lo hemos visto en distintas categorías, y mira, no se le está dando mal el Porsche, de momento viene sin daños, el parcial no es malo, y lo que estamos viendo, pues tampoco está nada mal. Hitor, piloto muy jovencísimo, que también va evolucionando. Francisco Javier de Diego, piloto madrileño, también muy rápido. Nos comentaba que conocía estos tramos de la Nucía y bueno, hablábamos de temas de dificultad, que parecía que lo hablábamos de la Nucía como tramos fáciles, y nos decía que para nada. Ajá. Kevin Padrón, el tiempo del mismo va a ser 7.04, muy buen tiempo también. Buen tiempo, ha hecho morado, se ha superado Palmer también en este último tramo, pero cuidado que le están quitando los morados. Y esa Dan Pimienta. Y vemos el primero de los Rally 2, Enec Hurtado, que viene con un coche con un color diferente, siempre ¿sí? normalmente blanco, y ahora viene con color morado. Si quieres algún mensaje o algo, pero atentos, porque este es el líder de la categoría Rally 2, la categoría reina del Supercampeonato de España de Rallys. Ya sabéis que en el Campeonato Real la categoría reina es la Rally 2, no es la Rally 1, que sería los World Rally Car. En España, pues no, supongo que por el coste, evidentemente, y otros motivos, no es una categoría que punta. Y 6.52 tiempo de Adán Pimienta, todo morado, lo que te decíamos, que Adán venía con ganas de hacer un buen tiempo, y míralo, ahí está. Pues no sé, no, creo que no es el mejor tiempo que hemos visto. Me parece que un Legends 1 tuvo un pelín superior, el de Francisco José, si no me equivoco. Bueno, sí, José Ávila tiene un 6.47, pero bueno, ese 6.50. Ahí está. Bueno. Tremendo. Se ha quedado enganchado. Se va a quedar enganchado. Ahora sí. Vamos a ver si sale. Bueno, Eneco, que viene con distintos colores, con ese negro y magenta, pero los dientes siguen ahí, sigue con hambre. Eso sí, los dientes no los quita, y ahí vamos, está comiéndose el asfalto o alicantino, ¿eh? También comentar del tiempo de Kevin Padrón, que aparte ya está muy bien de por sí, pero que tuvo accidente, ¿eh? Yo creo que Kevin también estaba muy cerca de Adán, pero bueno, de momento Adán liderando y sin duda merecido. Y ahí vemos también a Felillo con ese Rally 2, pero primero vamos a ver a Hitor Miguel. ...7-11...
decir que Felillo, que tú llamas Alexander González, está segundo en el campeonato, sorprendente porque está sacando resultados en todas las pruebas y esto le da una regularidad muy buena. Alexander está segundo y bueno, vamos a ver si aguanta en esa posición o incluso está atento a ver que algún fallo de Neco para poderle superar. Vamos a estar atentos también a Francisco Javier de Diego, no lleva con morados, evidentemente, está estrenándose en esa categoría, pero los tiempos van a ser buenos, seguro. Está ya en la zona final, buen tiempo, 7.03, buen tiempo, ¿eh? Buen tiempo, y el tiempo de Adam de Tolo Palmer. Un buen tiempo, muy buen tiempo. Y este es el primer tramo, le quedan todavía 4 para poder dar el zarpazo. Yo espero que el madrileño pues no se contente solo con esto. Bueno, Alexander González creo que viene con el coche también decorado nuevo, ¿no? Esto, Cristian, lo veo muy, muy, muy corporativo canario. Sí, yo creo que ha recibido cambios en esa decoración, de hecho. Ahora no estoy seguro si en el último rally corrió ya con esta montura, porque lo recuerdo más con el polo. Pero sí. Pero bueno, sí que es nueva la decoración, creo. Aitor González, que ya viene bueno con esta decoración desde el inicio, y vamos a ver si consigue un buen resultado en este rally, que lo veíamos confiado en la entrevista en el Shakedown. Sí, Aitor González, que va cuarto en el campeonato, es importante. Este piloto pues está muy bien colocado en el campeonato, justo detrás del que vemos ahora, Gregorio Romero, está tercero. Gregorio tiene 2 ceros. Bueno, por el chat tenemos vamos en eco, Hectorismo nos comenta, Wonse, Aitor sin Racing, sin errores, ya tú sabes. Y Nexus nos comenta que viene de casa, lo del chinchín medio y el chinchín doble chinchín. A ver cómo era, que lo vuelvo a repasar un momento. 2 chinchines, serían 200 metros. Nos comentan que es magenta el color, sí, es magenta, yo he tirado de chuletilla ahí para decirlo. Gracias por seguirnos, Davichu. Bien, Aitor, como un tiro pimienta, vamos, toquero, la verdad que sí. Gracias por seguirnos, Samuel Rodríguez 83, que además nos deja su primer mensaje. Vamos, champú. Ahí dando ánimos también a los copilotos, que también son muy importantes. Y a Tommy Caso, que nos dice, Neco ha desayunado un sándwich de cemento. Bueno, pues esperemos que sea el último y no desayune más. Y llega a meta sin problema ninguno. Uh-huh. Bueno. Mientras tanto vemos a Neco Hurtado, que evidentemente tiene morados. La idea de Neco es no mantener los morados en todo el rally. Y ahí está Raúl Lavín con otro Hyundai, también súper decorado. Vamos a ver a Raúl Lavín, que la verdad es que está haciendo una sorpresa. En los últimos rallies que estamos viendo está cosechando unos grandes resultados. Y vamos a ver qué tal. Luis Manuel Ruiz también, piloto que rapidísimo, que siempre consigue buenos resultados. Pero por último además ha estado ganando algún que otro rally. Así que vamos a ver qué tal se le da. Pero Eneco parece que de momento viene rompiendo el crono. No obstante, tenemos pilotos por detrás, como ya decíamos, Luis Manuel, Gregorio Romero, que tampoco apenas lo hemos visto. Cristian, que en la parte final te vienen otros favoritos que aparecen nuevos en este campeonato, que van a dar el do de pecho, Cuidado, sí. Kevin Remedios, por ejemplo, lo veo por ahí. Mira, tiempo de Neco Hurtado, 6:41.1. El mejor tiempo, sin lugar a dudas, que hemos visto durante el día de hoy. Y sorprendente tiempazo. Pero sí, como bien decía, Kevin Remedios, por ahí también veo... Miguel Cabral. Sí, hay unos cuantos por ahí que... Samuel Rodríguez. Bueno. Vamos a estar muy atentos porque yo creo que puede ser una de las categorías Rally 2 más disputadas que hemos visto hasta el momento en un Super Ser.
Exactamente. Y evidentemente, uno que siempre cuenta es Gregorio Romero, que ya está, ya ha hecho dos tercios del tramo y está en la parte final, está bajando. Uy, ahí pasó levantando una rueda. Y Gregorio Romero, que no lleva morados, pero seguro que está cerca con los tiempos de Gnecco, ¿eh? Adrián Muñoz, piloto que tenía ganas de correr en lluvia, no ha podido ser, pero seguro que consigue un gran resultado también en seco. Ahí vemos a Alexander González llegando a meta, 6:54, bien, buen tiempo también, ahí cerquita. Uy, ahí está Luis Manuel Ruiz, justo Luis Manuel Ruiz, que está quinto en el campeonato, el ganador del Rally Villa de Llanes. Ahí tenía un pequeño salida de un pequeño susto, pero vamos a ver si Luis Manuel mantiene esa línea que ha llevado, es su última participación, porque luego en Pozo Blanco no participó, se acogió justamente. ¡Ay, adiós, 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 adiós! ¡Adiós! Adiós, Luis Manuel, no va a ser el día de Luis Manuel, en el primer tramo ya. Y bueno, Héctor González, si está bien colocado en el campeonato, está cuarto, justo está delante de Luis Manuel. Y bueno, si Luis Manuel ha abandonado, vamos a ver si luego se acoge al Super Rally. Y atentos, porque Gregorio llegando a meta, vamos a ver su tiempo y comparándolo con el de Gnecco. 6:45, nada, 4 segundos, solo 4 segundos de diferencia con el de Gnecco. Están las espadas en alto todavía, ¿eh? Y vemos ahí Gorka Chamorro en competición. Gorka, que viene con Borja García de copiloto. Como suele ser habitual, la dupla. Y vamos a escucharlo. Está. Derecha fondo, Gorki. 40 frena, izquierda 2. 40 frena, izquierda 2. Vale. Para derecha 2 larga, derecha 2 menos larga más. Venga, tranquilo. Bien, izquierda 5 y 90. Bien, izquierda 5 y 90. Derecha 5, para izquierda 4 más. Derecha 5, para izquierda 4 más. Tranquilo. 90, derecha 4, larga menos. Derecha 4, larga menos. Y derecha 4 menos. Aquí, derecha 4 menos, para izquierda 4 menos. Venga, muy bien. 90, izquierda 5, larga. Izquierda 5, larga. Y derecha 4 más. Derecha 4 más. Esta es derecha 5, para izquierda 5. 50, izquierda 3, para derecha 4. Izquierda 3, para derecha 4. Bien, hemos visto que Gorka va con las luces puestas y esto es porque así puede ver con más detalle cualquier cosa que pueda tener por delante y eso le ayudará, bueno, solamente de noche, sino también de día. Bueno, como está nublado, pues así al menos puede ver un poquito más. Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿El balance te gustó? ¿Cómo se cantaban las notas, Cristian? Está ahí Borja García. Sí. Además, pues detallitos que no suelen ser habituales, le intentaba transmitir un poco de calma a Gorka. Y bueno, de momento parece que bastante bien. Ahora habrá que ver cuál es el resultado que consiguen ambos. Y mira, tenemos a Diego Pena. Al uruguayo. El uruguayo Diego Pena, ahí dándole gas. Fuerte ahí en la zona intermedia del tramo, zona más plana que hay yendo hacia el col de Rates. Y bueno, Diego Pena, que está teniendo un campeonato bastante interesante, también el uruguayo está, te digo yo que en la clasificación está en décima posición, tiene un cero en el Rally Villa de Llanes precisamente, pero a partir de ahí sacó muy buen resultado en el Princesa de Asturias y bueno, está en décimo, que no está nada mal, ¿eh? Por cierto, no comentamos el tiempo de Héctor González. 7:01.6. Pues un buen crono para él también. Como comentábamos, ¿no? Cada vez evolucionando a mejor. Así que nosotros encantados de verle en pista, que además es un habitual. 6:48.7 de Raúl Lavín. Qué tiempazo que se ha marcado Raúl, colocándose en tercera posición provisional por delante de Alexander González y justo detrás de Gregorio. Muy bien, ¿eh? Sí, a 2,8 segundos de Gregorio Romero, Raúl Lavín. Muy buen resultado. Vaya.
Ahí tenemos a Adrián Sánchez con otro Ford Fiesta. Ford Fiesta cada día son más legión en nuestro campeonato. Yo creo, supongo, ya sabéis que todos tienen exactamente las mismas capacidades. Uy, la señal. Bien, pero ahí lo salvó. Parece ser que es el coche más atractivo, ¿no? En parte es el más moderno, ¿no? Digamos, de diseño, de los que hay en Rally 2. Y bueno, ahora nos queda algún que otro modelo nuevo que ha aparecido. Atentos, Guillem Serna, luego hablamos. Este sí viene con copiloto, con Clara Bosch, y son espectaculares de oír, y solo no de oír, sino de ver también la conducción del piloto catalán. Y ahí está Adrián Muñoz, piloto canario, que empezó tarde el campeonato, pero nos está sorprendiendo con unos resultados increíbles. Atentos al tiempo de Adrián, 6:54, ¿eh? Todo lo que baje de 7 es que han ido muy, muy, pero que muy rápido. Con Alexander, justito ahí con Alexander, y vamos a escuchar, como bien decías, a Clara Boys. Derecha 3, derecha 1, por izquierda 5, por derecha 3, ¿vale? 100 vistos, izquierda por derecha 4, por izquierda 3, ¿vale? Por derecha 4, por izquierda 3, 150, derecha 2, derecha 2, derecha 2, ¿eh? 50, izquierda 3, 25, derecha 6, corta, 200 listos. 200. Vale, 200 listos, derecha 6, corta otra vez. 50, derecha 5, 50, izquierda 6. ¿Vale? Izquierda 6, 50, izquierda 6 otra vez. 50, izquierda 6 otra vez, o sea 3. Derecha 4 por izquierda 6. Derecha 4 por izquierda 6, 50, derecha 6. 50, derecha 6 otra vez. ¿Vale? 200 rasante, a derecha 6, 200 rasante, 50 izquierda 4. Bueno, ahora están llegando justo a la horquilla del col, arriba del todo, vamos a ver. Bueno, también llegamos Diego Pena, llega 7:11:4. Buen tiempo para Diego. Y ya que hemos visto a Ian Serna, me gustaría comentar que, aparte de para el disfrute y la experiencia de competir en virtual, que es enriquecedora ya de por sí, pilotos como Guillem Serna también aprovechan un campeonato como este para adquirir maneras con vistas también al Real. Sabemos que es un piloto Real, Clara es su copiloto, le intentan correr todo lo que pueden y aquí en la simulación, sobre todo en los rallies, para eso, para luego habituarse a ese, parece que no, pero al final es prácticamente, una vez estás detrás del volante, Pedro, yo creo que tanto en un rally como en virtual lo que diferencia son las inercias, ¿no? Y ese miedo a darte un golpe, por supuesto, pero por lo demás están adquiriendo también experiencia para ese real. Exactamente. Gorka Chamorro llegando 7:13. Sí, Guillem suele correr en el Campeonato de Cataluña de rallies de tierra con un Subaru Impresa y va muy bien porque así pues entrenan sobre todo a la adaptación piloto-copiloto, a cantar notas y todo esto, ¿no? Y aquí tenemos a Chema Rodríguez, piloto de la zona, que este sí conoce esta zona, ¿eh? Sí, ayer hablábamos con él, además nos daba unas buenas sugerencias y el comentario que decía sobre Guillem me ha venido porque creo que todos podíamos escuchar un ligero sonido de fondo que parecía ser de una palanca de cambio. Y estamos viendo unos vehículos que son secuenciales, pero entiendo que Guillem puede haber puesto su vehículo en manual para acostumbrarse al vehículo que lleva en real, que si no me equivoco es manual. Sí, seguro que es manual. No, puede llevar de una caja secuencial de palanca, ¿eh? Pero también, bueno, en verdad. Decir que hemos visto por delante que ahora están saliendo, este es Kevin Remedios, otro de los favoritos, que es un recién llegado al campeonato, pero decir que por delante Adrián Sánchez, Alejandro Peña y Juan Monzón, que los hemos visto mientras estábamos hablando, están estrenándose, son rookies en esta categoría y en este campeonato, o sea que es su primera competición con ellos, luego los vamos a ir viendo que están por la parte delantera ya del tramo, y aquí vemos a Kevin Remedios, que se está estrenando con este Rally 2 en esta carrera, supongo que para Kevin Remedios, que viene de hacer una temporada en la competición real buenísima ahí en La Palma. Y bueno, Guillem Serna llegó 7:43:3. Buen tiempo. Nos comenta por el directo, en mi caso, que no podría cambiar la configuración del cambio. No estaba yo al tanto de esto. Así que entonces, si era así, lo que escuchábamos eran pedales.
Sí, no, no. O, si puedes llevar la secuencial en palanca, que es lo que creo que llevará, ¿eh? No en la paleta del volante. Eso es, cierto, cierto. Adrián Sánchez, que es uno de los debutantes, 7-12, no está nada mal. Lo decías, Guillem Serna, has dicho de manera automática que muy bien el tiempo de Serna. Yo creo que es el tiempo más. Ah, no, ha quedado bastante atrás, me acabo de dar cuenta. 7.40, me había confundido con los 7.13, 7.12, lo vi ahí tan pegado. 30 segundos. Algo habrá pasado, evidentemente, algún trompo o una enganchada que han tenido y se lo retrasa. Mar Jiménez, también otro piloto que suele visitarnos de tanto en cuando en los campeonatos, y ahí lo tenemos también a Marc con otro Citroën, fondo, y bueno, también cuando sus resultados siempre son sensibles. Son importantes y bueno, tenemos otro piloto más en la lista de los favoritos, ¿eh? Y aquí tenemos otro que está justo arrancando ahora, Miguel Cabral, un piloto que hacía tiempo que no lo veíamos, yo diría que prácticamente un año. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tiempo que lo hemos visto ha estado ahí dando mucha guerra. Recordemos, si no me equivoco, Pedro, de esto estás tú más al tanto, seguro quedó en podio en el primer Super Ser. Sí, sí, entró en podio en el campeonato y bueno, pues está aquí, vuelve a reaparecer. Evidentemente, Marc, este Cabral ha estado ocupado mucho este año y bueno, aparece ahora y nosotros, pues como siempre, con los brazos abiertos y esperando que haga un buen resultado. Y bueno, Kevin Remedios, fíjate, ha superado el tiempo de Nick Hurtado. Bueno, cuidado, bueno. Que lo que decíamos es que Los líderes del campeonato se pueden ver sorprendidos, evidentemente fugazmente, porque estamos ya en la parte casi final del campeonato, aún todavía nos quedan algunos rallies, pero que no van a aspirar por el título, pero sí a dar un buen resultado así particular, ¿no? David Bettencourt, 6.57, bajó de 7 también David Bettencourt, muy buen tiempo. También vimos la llegada de Alejandro Peña, que dejó un 7.25.049. Alejandro Peña, perdón. Que aquí no tenemos la... el palito de la ñ y a veces nos confundimos. Bueno, y tenemos a Samuel Rodríguez, que viene también con un diseño especial, luego lo veremos. Mientras tanto vemos a Miguel Ortiz con otro Fiesta de la escudería también Over Limits. En la parte inicial del tramo ya quedan pocos pilotos. Bien, 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 bien. Bien, Miguel Ortiz. También tendremos en breve como decías, a Samuel Rodríguez y ya será el último piloto en salir. Vemos a Chema Rodríguez. Está Chema Rodríguez que nos comentaba, ¿no?, en el Shakedown, ¿no?, que conoce esa zona y que, bueno, que disfruta de los tramos que y los reconoce como tal. Los ve y sabe que son muy parecidos a la realidad. Héctor Rivero, que ha tenido un pequeño toque, pero que bueno, sigue manteniendo un buen ritmo. Vamos a ver si ha bajado de 7, yo creo que va a ser difícil. No, 7.25, buen aceptable tiempo de Héctor. Y bueno, nos queda ahora José María Chema, que ya está en la parte final, ¿no? Sí, sí, está ya en la parte de las horquillas. Y Kevin no tiene, mira qué bien pasa la horquilla de Col de Rates de arriba del todo. Uh-huh, muy rápido. No tiene un morado ahora, pero bueno, está cerca. Vamos a ver luego al final si mantiene un pulso con los líderes del campeonato. Y Samuel Rodríguez, que ya está en competición. Otro piloto de La Palma que viene con, creo que viene con el, sí, con el vehículo decorado con las alegorías también a la isla. Tenemos ahí un plátano en la parte trasera de la decoración del Hyundai. Bueno, pues Samuel ahí está. Piloto que sufrió y ha sufrido, está sufriendo evidentemente también en La Palma. Parece que tengamos muchos pilotos de La Palma, tenemos tres, ¿eh? Tres pilotos de La Palma, que sepan. Vamos a ver el tiempo de Chema, José María Rodríguez. 7.32. Bueno, bien. Realmente, Pedro, antes hablábamos del tiempo también de Guillem, que está un 10 segunditos por detrás. Y bueno, puede incluso que no hayan tenido errores. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo sabemos bien, pero para los espectadores aquí los pilotos son muy rápidos. Y incluso esos tiempos, 7.30, 7.20,
Que claro, vemos los tiempos de David Bettencourt, por ejemplo, y qué lento van. No. Hay que hacer esos tiempos también, ¿eh? Creo que hiciese menos de 7.30. No, ni yo te digo porque yo ya he probado, porque tuve que hacer notas y todo esto y ayudar aquí en la organización y no hacía esos tiempos. Juan Monzón, 7.06.9. Mira, eso es un tiempazo. Eso sí es un buen. Y bueno, y Kevin, que viene a pensar por estar debajo de los 7, ¿eh? Bueno, no lo dudo porque Kevin es un piloto muy rápido y no le hemos visto errores que podría ser lo que le relegara a no estar en esos primeros puestos, pero vamos a ver. Última curva, Kevin Remedio. 6.42. Madre. Vamos a ver, ese tiempo de 6.42, pues está peleando con Eneco, ¿eh? Está a 1,4 segundos después de este primer tramo. Uy, ahí golpe de Miguel Cabral. Tenga cuidado porque esos golpes en estas vallas normalmente te quedas enganchado, ¿eh? Claro, esos malecones. Aún así, récord del segundo sector para Miguel Cabral. Veremos cuando llegue a meta. También hay que estar muy atentos, como bien decías, Pedro, a Marc, a Samuel y a Miguel también. Todos pueden hacer unos buenos cronos. Vamos a verlo. Sí, esta parte final del orden de salida es debido a que estos pilotos son nuevos en el campeonato, no son nuevos en esta especialidad, con nosotros han corrido otras carreras, pero al ser nuevos en el campeonato los tienes que poner en la cola del orden de salida, ¿no? Por eso vamos a estar pendientes hasta casi el último, hasta Samuel Rodríguez, como si fuera montaña, ¿no? Que siempre salen del más lento al más rápido, pues casi vamos a estar pendientes porque hasta que no pase Samuel no sabremos quién está liderando el rally. Pues mira, Marc Jiménez ha bajado de 7 también, 6.57, otro buen tiempo para el catalán. Y bueno, vamos a ver Miguel Cabral, que tiene un morado en el segundo. Vamos a ver si consigue mantener ese buen resultado también en el tercero. Cabral, que está en la parte final. Vamos a estar atentos a su tiempo, seguro que estará por debajo de los 7. Pues mira, 6.38 se pone líder, amigo. Y con golpe. Con golpe, exactamente. Y por eso no tiene morado ahí. Y Samuel Rodríguez, otro que también puede estar cerca. De momento no tiene morados. Está llegando también en la parte de la horquilla de Col de Rates, también espectacular, Samuel. Piensa que Samuel está corriendo con su simulador, pero en casa ajena. Su casa desapareció desgraciadamente. Bueno, eso lo ha comentado en el directo. Sé que son personales, pero lo ha contado más de una vez. Y bueno, digamos que su válvula de escape pues es esta competición y nosotros nos congratulamos de tenerlo aquí con nosotros y bueno, a su disposición siempre que sea posible. Y Miguel Ortiz, el otro fiesta. Rally 2. Sí, Miguel Ortiz también. Y como decías, ¿no? Pues Samuel Chapó que esté aquí evadiéndose un poco de la situación actual. Y como le deseamos ayer en el Shakedown, esperemos que salga para adelante con más fuerza aún si cabe. Miguel Ortiz que va a llegar a meta. Bonito ahí. 6.51, pues también un buen crono para él. Muy buen crono. El sexto de Miguel Ortiz. O sea, ahora de momento está Miguel Cabral liderando, Eneco Hurtado en segunda posición, Kevin Remedios en tercera posición, Gregorio Romero en cuarta, Raúl Lavín quinta y bueno, Miguel Ortiz acaba de colocarse en sexta posición delante de Alexander González. Muy bien, piensen que ya hay Rally 2 que han llegado a meta, pues hay unos cuantos, hay 19. Al final, sorprendentemente, es la categoría más numerosa, siempre eran normalmente los coches de tracción delantera. Pero esto está teniendo un éxito enorme a nivel de estas mecánicas, están saliendo muy bien. Y evidentemente, aparte es la categoría reina, ¿no? Y están viniendo los mejores sim racers de tramo, que yo llamo, que no son de circuito. Luego van igual de bien, porque yo sé que Miguel Cabral, por ejemplo, va muy bien también en circuito. Pero son casi especialistas de tramo en simulación. Y bueno, Samuel Rodríguez ahí comiéndose la cuneta. Atentos porque su tiempo también estará por debajo de 7 y vamos a ver dónde queda colocado.
6.55. Pues vamos a tener una Rally 2, Pedro. Cuanto menos interesante hasta el final que esta. Que... No sé, están viendo el cartel a ver qué pone, supongo. Pero bueno, ahí queda, sí, se va. No, porque ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor piensa sí. Que es un cartel de control, ¿eh? Y piensa que Samuel está estrenándose también en esta categoría, en el Rally 2. Pues señores, es todo. Ahora vemos, estamos dentro de su coche. Van a ir tranquilamente hasta la zona de desconexión. Tienes tiempo. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño descanso y atacamos ya el TC2, que empezaremos con los coches de tracción delantera, que ya habrán entrenado desde el tiempo que hemos pasado nosotros viendo el directo del resto de categorías. Ellos han estado reconociendo el terreno. Sí, vamos allá, que ya están en control horario, así que hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Tenemos ahí a Marc. Marc Solá, que se va a poner. Está en la zona de salida ya. En la carpa de la zona de salida. Estamos en el tramo 2. Justo ahora estamos saliendo. Si tuviéramos la vista a la izquierda, veríamos Parcent. Ahora vamos a subir el Col de Rates desde la zona de la subida en cuesta. Estas son las condiciones de pista, las mismas de momento que el TC1. Ya el TC3 tendrá unas condiciones diferentes. El 1 y el 2 llevan las mismas, como dijimos en reglamento, en el briefing. 24 grados de temperatura, parcialmente nublado. 21 grados de temperatura de pista. Viento 18 kilómetros por hora. Y vuelve así, sigue el servidor con la hora de luz de las 10 de la mañana. Este es el parte meteorológico. Ese es el piloto que va a arrancar en breve en este tramo. El tramo, pues es el tramo 1 al revés. Empiezan en Parcent, suben todo lo que sería el Col de Rates. Lo que vemos ahí arriba, hemos visto fugazmente arriba del todo, se veía todavía la carretera que sube. Esto va subiendo. Y una vez lleguen el Col de Rates, pues van a estar llaneando hasta subir hasta Tárbena. Una vez en Tárbena, antes de entrar en el pueblo de Tárbena, pues hay un cruce de derechas y se hace el final del tramo, una zona muy rápida, que subiendo es casi todo a fondo, a curvas de apoyo muy grande y luego se termina el tramo. Tramo que tiene aproximadamente unos 13 kilómetros, 12,8. Y bueno, Marc Solá ya salió, ya está en competición, está ahora en lo que sería la subida en cuesta, la parte, digamos, de la parte sur, la parte norte de sí, la parte norte del Col de Rates, un tramo relativamente ancho, no este estrecho en particular, relativamente ancho, con las zonas muy viradas y reviradas y luego zonas muy rápidas, buen piso, algún que otro bache evidentemente, pero buen piso, y bueno, está llegando a la zona de las horquillas, hay un par de horquillas aquí. Aquí ahora hay una cosa curiosa porque nos hemos implementado, fíjense cómo está la zona, esa zona resbala, está como han pasado en la bajada, pues ahora está en la zona más sucia, está puesto en las notas,
en las zonas donde han recortado y bueno, ahí ahora pues hay grava y es zonas precisamente en las curvas más complicadas, pues las notas te dicen donde, o sea, había ouvriers que han estado repasando el tramo y les han puesto en las notas pues que donde hay una zona desliza, ¿no? Hasta la zona rápida de la subida, las curvas esas de izquierda, la mayoría de ellas son un poquito más cerradas. Y bueno, sí, ahí está. Muy bien, ahí está Kilian Santana. Ya sabéis que la clasificación de Sibeil, es verdad, Kilian Santana, que está ahí funcionando ya. Kilian Santana está liderando la carrera de momento, después del primer tramo. La diferencia entre él y Marc Solà es solo de 1,5 segundos, ya lo hemos dicho antes, que están muy apretados ellos dos, con Samuel Rendal solamente a un segundo por detrás. Y Pablo Rojo está cuarto a 10, que es el que vemos salir en ese momento. Vemos ahí dando gas a fondo para salir y apoyarse en la primera curva de derechas. Pues sí, esto, las espadas en alto, esos cuatro pilotos que son los cuatro que están liderando el campeonato, precisamente, pues están ya en la parte, están ascendiendo. Yo veo que ahora Marque ya está en la horquilla de ya está subiendo ya la pared, cerrando ya la subida. Ahí culmina la subida y ahora viene un trozo de bajada con llaneando. Hasta llegar a Tárbena, ¿no? Zona un poquito más rápida, muy delicada. Te equivocas en una trazada y estás perdido. No da tiempo, pero sí, no da tiempo, Bale. Esto es que, uy, me fui largo, pues ya sabes, ya tienes que cerrar los ojos porque no da tiempo a rectificar. Aquí. Mira que son. Exacto. No me están escuchando los espectadores ahora sí. Buenas de nuevo. Acabo de leer un mensaje de dirección de carrera y digo, ¿qué dicen de que se fue Pedro? No, el que se fue soy yo. Pero bueno, pues eso, que estaba hablando. Pedro, estabas hablando tú solo. No me han escuchado. Ah, bueno. Sí. No estabas hablando de. Estabas saludando a los nuevos que nos están siguiendo. Eso es Indigomio 78, Javier RM 28, Sánchez 897, Samuel Rodríguez 83 y Davichu, que bueno, pues son los últimos seguidores que tenemos, así que muchísimas gracias también Matix 28, que lo hace justamente en este instante, y a todos los que están acompañándonos durante todo el directo, porque la verdad que pues, nos han ido acompañando durante todo el directo bastantes espectadores y bueno, pues un fuerte abrazo para todos ellos y que sigan disfrutando, ¿no?, del espectáculo. Exactamente, cuando me callaba era porque estaba hablando Bale aunque no lo escuchaba, no es que me hubiera ido. Bueno, Gustavo García, piloto de Villa de Llanes, marcha, a ver qué tal, si se mantiene en esas posiciones y si saca puntos aquí. Fíjense, esa zona también sucia que ha pasado ahora Gustavo en su vida. Luego también hay en la bajada, también hay alguna que otra complicación ahí. Y bueno, estos son añadidos que vamos metiendo a la simulación para darle más sensación de realismo. Solamente son carreteras limpias. A mí, ahí que justo pasado Pablo Rojo ahí de ese muro, ¿eh? Sí, rozó seguro. ¿Alguna pegatina se ha tenido que quedar ahí? Fíjate cómo es lo que decíamos, es bajando a toda pastilla, cuarta, quintas, terceras, esa será una curva de tercera, supongo, gas, y si te equivocas en la frenada, pues estás perdido, ¿eh? La verdad que tramo difícil, ¿no? Este tramo de la mañana. Veremos a ver qué les depara a los pilotos en la tarde. Pero debo decir que, aunque no haya comentado mucho en el TC1, por no decir nada, he estado disfrutando muchísimo, ¿no?, de lo que en la pista ha estado ocurriendo. Sobre todo en esa Rally 2, que como bien decíais, está espectacular. Sí, esta carrera es especial porque precisamente en Rally 2 hay como 5 o 6 candidatos, siempre ha habido 2 o 3. Super candidatos, luego todos son candidatos evidentemente, y sobre todo teniendo en cuenta de que un rally siempre hay sorpresas, pero que es que en esta edición de la segunda edición de Rally La Nucía pues nos han venido a visitar pilotos de mucho renombre, la mayoría de ellos canarios,
¿sí? y que nos bueno, nos encumbran un poquito más el campeonato, ¿no? Que esto es bueno, ¿no? Eso es importante. Y bueno, Kilian Santana, precisamente hablando de Canarios, que es el líder de provisional de la categoría de los tracción delantera, dos morados, por lo cual está también superando otra vez a Marc Solà. Vamos a ver si mantiene ese ritmo y no hay errores y bueno, va a poder ir reconduciendo, porque Kilian, evidentemente, junto con, bueno, Marc el año pasado, recién llegado, por decir así, y ha ido creciendo hasta subirse a las barbas del propio Kilian, lo cual ahí hay un buen pique entre los dos ahora. Totalmente. Debo decir también que tenemos en pista a Alberto Martínez con su copiloto Juan José Martínez. Luego lo escucharemos, todavía puede ser, porque están a punto de llegar ya los primeros pilotos a la meta. De hecho, Marc Solà... ¡Uy! Madre mía, cómo apuraba, ¿eh? ¿Cómo se lo tienen medido estos pilotos? Es increíble. Sí, eso que habrán pasado, pues desde el tiempo que les han dado el tramo, que hace menos de una hora, pues... Habrán pasado por ahí tres o cuatro veces, no más. No les da tiempo más, ¿eh? Yo creo que tres. La verdad que es increíble, como bien dices, lo rápido, ¿no?, que se aprenden el trazado y lo bien que van, ¿no? Supongo que, lógicamente, ¿no?, si las notas sería mucho más difícil. No creo que todos puedan ir sin ellas. Yo no sería capaz, ya lo digo. No. Las notas son muy importantes y están bien hechas. Bueno, están hechas, ya lo hemos comentado, para que la gente sepa la definición de la curva, si es más larga o es más corta. El grado de ángulo de la curva también. Evidentemente, un copiloto real te da más prestaciones. Pero bueno, están para que se pueda ir rápido y sobre todo no tener. Pues todo apunta, Pedro, a que podemos tener un poquito más de distancia entre Marc Solà y Kilian Santana en esa lucha por la primera posición de la R3T en este momento. Tenemos que esperar un poquito para que el canario llegue, pero me parece a mí que se va a ir a ampliar la distancia. Los dos morados, ¿cómo está yendo Kilian? Tiene todas las papeletas, para... Y ahí está. Madre mía. 7-16, Pedro. Sí, 7-16. Que junto con el 7-14, pues le la ponen líder. 7-14 de la primera pasada. Con Marc Solà en segunda posición, pero no muy lejos, ¿eh? Todavía queda mucho rally. Y bueno, ahí vemos a José Baristi. Zona, digamos, de... También ya... Zona final. No, está en principio, José Baristi. Está subiendo. ¿No? Es cómo cambia el ritmo de la subida a bajada. Es increíble, ¿no? Más en estos coches, que evidentemente están un poco menos potentes. Bueno, de momento Alberto Martínez con el coche Incolume, de momento. Hemos visto en el TC1 pues nada más salir ya con heridas de guerra, pero ahora de momento vamos bien. Uf, qué larguillo se iba ahí, ¿eh? Bastante largo, pero bueno, parece que lo aguantaba bien ese Abarth 500. Único Abarth que tenemos en esta ocasión. Y es que eso es el costumbre, ¿no? Que esta pareja venga siempre con... Uy, cuidado, uy, cuidado, Pablo. Esas zonas son zonas de quintas a fondo. Y si levantas un poco, pierdes mucha velocidad, ¿no? Y entonces Pablo es consciente, un piloto que sí, que va muy bien, sobre todo en el circuito. Y sabe que esto... No puedes levantar. 7.33, efectivamente. Buen crono de Pablo Rojo, que pierde distancia también con Marc Solà y Kilian Santana. Gustavo García, lo tenemos también ya en la parte final, pero antes que él llegara Samuel Rendal, que lo está haciendo bien este TC. Creo que va a estar bastante cerca de Marc Solà. No sé si llegará tanto a los tiempos de Kilian, incluso si los podrá superar. Pero Samuel tiene... Creo que aquí puede sacar distancia con Pablo Rojo, que al fin y al cabo es otro de sus rivales. Arranca también en este momento Alberto Álvarez. Ya se nos van acabando esos DS3. Atentos a Samuel Rendal, porque su tiempo también va a ser importante en la clasificación. 7.24. Lo que comentaba, prácticamente... Están muy apretados, ¿eh? Siguen apretados esos tres primeros. Ahí Pablo Rojo se ha descolgado un poquito solo. Pero Kilian, Marc y Samuel siguen en un pañuelo, ¿eh?, dentro de lo que cabe. Lo cual quiere decir que siguiente tramo, que a mí me creo que será espectacular, pues los vamos a ver ahí peleándose por el segundo, ¿eh?
Y es así que bueno, pues decir que vamos a intentar conectar ya con esa pareja, con Alberto. Vamos. Alberto Martínez y su copiloto, los cántabros, que van en este Avar 500, así que vamos a escuchar un poquito también a Juan José. Vamos para allá. Fuera. 20. Izquierda 4. 50. Y derecha 4 para izquierda, 5 fuera. Derecha 4 para izquierda, 5 fuera, 10. Izquierda 5 para derecha 4, para izquierda 5 se cierra, para derecha 4, para izquierda 6, 20 y de izquierda 5 quedar para derecha 3, 50. Y derecha 5 para izquierda 5. Derecha 5 para izquierda 5, 50. Ahí ya justamente Gustavo García y veíamos al piloto escudería Villa de Llanes, el asturiano. Y bueno, pues no sé, yo los veo como antes, ¿no? Muy, muy tranquilo, ¿no? Se le ve sobre todo a Juan José. Bueno, tranquilos porque están en su casa. Claro, claro. Se vienen ahí en el fragor de la batalla, estarían temblando la voz, no por el miedo, sino por los baches. Gritando por el ruido del coche, aunque lleven radio, pues siempre acabas. Luego la adrenalina, que es diferente, quieras o no quieras. Y bueno, Iván Eiroa, que está llegando a meta, vamos a ver si su tiempo también es por debajo de sus 7, que va a estar difícil, Tiempos muy buenos, 7.34. Mira, Iván, vamos a ver qué tal queda en la clasificación. Este TC es solamente un segundo de diferencia con Pablo Rojo. Muy bien, sí. Y bueno, aún así está ahora 20, en el acumulado a 22 segundos de Pablo, pero bueno, está en quinta posición. Ya tenemos a Jesús Manuel Dobao subiendo el Col de Rates. Es una subida mítica, subida que fue en su día el Campeonato de España de montaña y que yo la recuerdo de manera especial. Es muy, muy espectacular esta subida. Pues Pedro, falta un coche solo para tomar salida. Es Pablo Romero, de esta R3T, lógicamente. Y en nada arrancan los Legend 2. Ya estoy viendo que Iván Aguado y Toro Hidado están a punto de pasar ese control horario. Y mientras, decir que el control de desconexión lo están realizando ya los primeros participantes. Así que, buenas noticias. Ya están finalizando ese primer bucle, ¿no? De competición de los pilotos de la R3T. Exactamente, sí. Esto, la mecánica de la competición es un tramo de enlace hasta el tramo cronometrado. Tienes que entrar en tu minuto. Este es el tramo y luego, una vez terminado, como está haciendo ahora Alberto Martínez con un 800, pues te tienes que ir hasta el tramo de desconexión y tienes que salirte en tu minuto. También, igual. Entonces, una vez salido, ahora tienen un pequeño descanso de mediodía. Evidentemente, no les vamos a poner tramos directamente, hay que descansar un poco. Digamos que van a parque cerrado del primer bucle y por la tarde pues atacarán otra vez otro segundo bucle para terminar con un quinto tramo, que es el TC Plus, que es el tramo que cierra el rally y además da puntos para el campeonato directamente también. Bueno, ahí vemos a Adrián Braña, que también va a fondo, turiano en esa zona de final de tramo. Sí, últimos metros ya para Adrián. Para ese crono que nos deja un 7.47.6. Cerquita también de Aniroa y compañía. Y solamente nos quedan ahora mismo en pista pues los que estamos viendo en azul. Pablo Romero, Jesús Manuel Dobao, José Baristi, Juan Antonio Martínez, Joaquín Torres y Martín Hernández. Son los últimos pilotos que nos quedan por terminar esta R3T, el TC2. Y así que, bueno, no sé si alguno tiene alguna opción, digamos, de estar ahí arriba en el top 5. No creo, ¿no? Que lleguen. Puede ser que haya alguno que está ahí. No sé, bueno, Doao no lo está haciendo nada mal, vamos a ver. Pablo Romero también. Bueno, Joaquín Torres puede dar también la sorpresa. Cada día va más rápido, el que vemos ahora. El piloto que es bastante novel en nuestros campeonatos y que, como es normal, pues va creciendo y va siendo cada día más rápido, el piloto gallego. Y bueno, no sé, evidentemente los que están saliendo en la parte de cola de esta caravana de pilotos de tracción delantera, donde no vemos buenos
digamos, sensibles visitantes, como si nos pasa en la Rally 2, donde hay pilotos muy buenos que nos están visitando en el campeonato por primera vez. Pero aquí, como van más o menos por orden de campeonato, digamos que de una manera u otra, pues es un orden jerárquico que con mucho te costa cambiarlo ya, ¿no? 8-0-7 para José Baristi, piloto vasco, que ahora... Dime. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, de Joseba? Joseba, 8-0-7. Uh-huh. Y ese tiempo, pues bueno, le va a poner, te voy a decir ahora, José Baristi se pone en novena posición en la categoría. Y Jesús Manuel Dobao, que hablamos con Cristian, de que a ver si esta vez tiene saca puntos para el campeonato, ¿no? Y puede llegar hasta el final, ¿no? Y aquí tenemos a Juan Antonio Martínez, otro piloto gallego. Sí, ya lo tenemos en pista. Decía que Iván Aguado ya está preparado para tomar salida, ya ha hecho control horario. También lo hace Daniel Cornés en este instante. Y bueno, pues es una buena noticia ver a Daniel finalmente. Uy, golpe ahí de Juan Antonio. Creo que suele ser un habitual en este campeonato, por cierto. A ver si tiene un poquito más de fortuna. Bueno, Chaquín Torres llegando a meta. 8-0-6. Digamos como que esta parte de atrás, ¿no? Lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos más o menos, ¿no? Para que los espectadores más o menos estén atentos, ¿no? A qué batalla es la que tiene. Pues es superar al que antes ha salido, ¿no? El que ha salido justamente delante suya. Intentar ir recordándole puntos en la clasificación para ir ganando posiciones. Lógicamente, cualquiera de ellos puede darnos la sorpresa y llevarse un rally, ¿no? Por eso pueden hacerlo cualquiera de los pilotos. Lo único que, bueno, hay un nivel muy alto y... Y si lo permite, ¿no? Por un lado, Marsola y bueno, Samuel Rendal también, que es el campeón de la temporada pasada, y Kilian Santana, que viene de hacer también un super cero el año pasado en la máxima. Brutal. O sea que... Qué bien pasó Iván Aguado en la zona sucia, derrapando, controlando el tren trasero. Iván, que ahora sí sabe leer un poco el rally y debería de calmarse. Y sabiendo que tienes a Daniel Cornés a más de 3 minutos, pues ir con la cabeza fría e intentar estar a la llegada, que tiene muchas, muchas posibilidades de ser ganador sin tantos agobios. Exactamente, una buena distancia de cara a esas dos últimas citas. Recordemos que queda el rally de tierra de Madrid y también el Islas Canarias de asfalto, o sea que todavía quedan una en cada superficie. La verdad que ni queriendo, o sea, estás viendo en este aspecto. Final de temporada del Super Cero, brutal. Yo tengo ganas de ver cómo sale ese desenlace, pero bueno, toca primero disfrutar de la Nucía. Yo creo que bueno, pinta rally duro. Muchos DNF en ese primer TC. Vamos a ver si no hay más. Muy bien, ahí estamos a Dobao, que está ya en la parte final. Derechas, izquierdas, en cuarta, en quinta, y luego ahí se pone en tercera, esta curva de derechas un poquito más lenta y llegada. 8-14-4. Y bueno, pues ahora nos centramos, nos queda Pablo Romero y los Legends 2, pues Iván Aguado está liderando con la ventaja de 35 segundos a Sier Vázquez. En tercera posición está Agoney Quintana, los tres con BMW M3, a 45 segundos de Iván Aguado, lo cual quiere decir que Iván, pues lo que decíamos, ¿no? Hay que tener la cabeza fría. Cuarto está José Carlos García con el Forescore y quinto Javier Roca con el otro Forescore. Y Daniel Cornés, que vemos ahora, está en sexta posición, a 2 minutos 55 segundos del líder, con la aplicación de la penalización de Super Rally. Eso es. Bueno, decir que Pablo Romero, lo veíamos antes, ¿no? Con ese pequeño problema, pisaba fuera con la rueda trasera, le deslizaba el coche, pero lo aguantaba muy bien, pese a que sea su segunda prueba en este Super Cer. La verdad que ya se le ven maneras a Pablo Romero. ¿Segunda Super Cer o primer Super Cer y segunda prueba? No sé muy bien cómo está el asunto, pero bueno, que se le ven formas al piloto gallego. Y hablando de gallegos, llega Juan Antonio Martínez ya a la parte final. Así que cuidado con este, que ya es un habitual de este Super Cero. Sí, confirmamos, Pablo Romero es rookie, es piloto, su primera participación en este campeonato. Es un piloto también de los que son noveles y que está descubriendo un poco esa especialidad con nosotros. Juan Antonio Martínez, 8:37. Pues ahí está ese crono de Juan Antonio. De momento el récord de este TC lo tiene Kilian Santana con un 7:16.1.
Vemos a Martín Hernández, que viene bastante rápido. De hecho, llega siguiendo prácticamente el rebufo de Juan Antonio Martínez, prácticamente. Pues Juan Martín Hernández también en su primera participación en Supercermia. Te voy a decir los que están. Hay tres pilotos noveles en esta categoría, en la de los coches de tracción delantera. Uno es Alberto Álvarez, el otro es Martín Hernández y el tercero es Pablo Romero. Son los tres que se estrenan en este campeonato por primera vez en Sim Racing y en el Supercampeonato de España de Rallys de... Pero el Campeonato de España de Rallys, porque es de asfalto y tierra, aquí hay la combinación completa. Y virtual también, ¿no? Por rematar un poco el tema. Por cierto... El apellido virtual. Pues Pablo Romero es el último piloto de la R3T, así que ya se acaba la R3T en lo que es la mañana. Decir que, bueno, pues llegaban ánimos de Martín 8 3007. No sé muy bien a quién, pero bueno, estaba dando ahí ánimos. Y también agradecer, ¿no?, los últimos seguidores. Creo que Matis 28 lo dije antes, pero si no, pues lo digo ahora. Y Vic Huguito, que es el último que ha llegado. Al igual que llegó Pablo Romero, que justamente finaliza con ese 7.57. Tiempazo de Pablo Romero, 7.57. ¿No? Bueno. Sí, bueno, muy bueno. Vamos a ver cómo queda clasificado, cómo se pone Pablo Romero, porque si es un debutante se pone en octava posición, ¿eh? No, bueno, ¿sí? Bueno. Muy buen resultado, ¿no? Para Pablo Romero en este debut. Luchando ahí con pilotos más habituales de la categoría. Está a mitad, ¿no? Supongo, más o menos. Octava posición, sí. Octava de 15. Muy bien. Bueno, ahí vemos a Sier Vázquez. Sí, aguantó. Sí, el BMW suele ser muy noble, pero a la que lo quitas le quitas la estabilidad o le quitas la línea, evidentemente es un modelo antiguo, por lo cual tiene esa tendencia a sobrevirar, a subvirar, hasta que lo pones otra vez en línea, ¿no? Bueno, que lo lleva muy bien siempre, evidentemente, es Iván Aguado, que supongo que querrás conectar con su copiloto. Vamos para allá, vamos a escuchar a Aitor Airado. Quizá fondo. No te preocupes, tiza a fondo y frena para izquierda 2 doble. Frena para izquierda 2 doble. Para derecha 3. Ya 2 doble, para derecha 3 ya. Para izquierda 4. Derecha 3, para izquierda 4. Y derecha 5, para izquierda 4. Vale, tranquilo, vale. Izquierda 4 y derecha 5. Derecha 5, para izquierda 4, mantener. Vale, y derecha 5, para izquierda 4. Derecha 5, para izquierda 4. Y derecha 5, para izquierda 5, para derecha 3 larga. Para izquierda 5, para derecha 3 larga. Izquierda 5, fixa fondo. Fixa fondo. Y frena. Para derecha 3, meta. Bien, Iván, bien. Bueno. Bien, vamos ahí. Bueno, pues ahí escuchamos hasta la celebración de Iván Aguado y de Aitor Airado, los pilotos de Afondu, que han hecho una gran etapa en este TC número 2 y en el TC número 1. Evidentemente se sienten líderes y se sienten holgadamente líderes, y yo creo que Iván, aunque parece que vaya muy rápido, creo que va al 90%. Quiere decir que es inteligente hacer eso. Si no hiciera eso, y en cambio Daniel, pues bueno, vamos a ver un espectáculo con Daniel, porque Daniel tiene que recuperar esos 2 minutos para al menos sacar los máximos puntos posibles, que no sabe si le van a servir o no le van a servir al final de año. Lo normal es que sí, pero lo importante es no quedarse descolgado en su lucha con Iván Aguado por el campeonato. Claro, y ahora Javier Roca, Gonei, José Carlos y Asier Vázquez intentando todos, ¿no?, el que, bueno, pues que Daniel Cornell no le pueda ganar la partida. Así que bueno, pues ahora, uy, mira qué curva. ¡Guau, espectacular! Y no. Ha entrado. Qué mala pata ese toque ahí, pero estaba impresionante. Cristian, está en la foto del rally, ¿eh? Está en la foto del rally. Vaya tela cómo llegaba Daniel Cornés, que mira, lo decías bien, Pedro, de que iba a dar el máximo, pues mira, está también de espectáculo. Y bueno, yo discrepo un poco, Pedro, sobre lo de Iván y Aitor. Yo creo que vienen a partirlo, o sea, no creo que estén soltando nada. Y como, o sea, y creo que es un error, pero es que siempre los pilotos que están ahí arriba, no sé, siempre van al límite. Seguro que algo se tiene que estar guardando, ¿no? Pero no sé. Veo
Lo veo que no, se está dejando muy poco en el tintero. Es posible, pues fíjate que incluso he estado por delante de Daniel Cornell, le he sacado 4 segundos más. Por eso. No sé por qué no saben soltar gas, igual se desconcentran, ¿no? Pero es increíble lo capaces que son de ir tan rápidos estos pilotos. Bueno, pues Cristian, más o menos la R3T, ¿no? Es lo único que no hayas echado un vistazo ahora mismo, ¿no? Aquí estaba revisando. Pues ha estado espectacular. Kilian sigue en lo suyo, aunque bueno, se encuentra con Marc Solà, que aguantando el tipo muy bien y haciéndole un frente importante. Pero bueno, ahora estamos en las Legends y llega Gonei. Sí, está llegando Gonei, pero bueno, vemos ese tiempo, 7:49.3. Y supongo que hicisteis repaso de la sí. R3T en algún momento. Pero bueno, sí. Yo me estoy quedando sorprendido de que Samuel Rendal de nuevo pues consiga esa tercera posición, que hacía tiempo que lo veíamos ahí un poquito rezagado. Y bueno, enhorabuena para él. Y nada, ya seguiremos con esto para los próximos TC. Como decís, ahora estamos con esta Legends 2. Y dentro de poco iremos también con estas nuevas categorías, la Legends 1 y N5. Exactamente. Bueno, sí, lo que decías tú, pues Kilian está manteniendo el liderato. Lleva unos 6 segundos a Marc Solà y luego Samuel Rendal en tercera posición. Pablo Rojo un poquito más atrás, a unos, no mucho, unos 11 segundos de Pablo Rojo. Y bueno, Asier Vázquez llegando a meta, 7:38.1. Asier Vázquez que creo que está en segunda posición entre la categoría ahora, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, tiene que estar ahora mismo. Sí, está primero Iván Aguado, luego Asier Vázquez y luego Agoney Quintana y Daniel Cornés, de momento cuarto, hasta que llegue José Carlos García y Javier Roca, que evidentemente están delante suyo en la clasificación, pero sus tiempos hasta que no se culmen, solo tienen tiempo del primer tramo. Lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que vemos la lista de pilotos de R3T y pues podemos encontrar 4 pilotos con equipo, mientras que en esta categoría todos los pilotos que hay, todos son de algún equipo, ¿no? Y están todos ahí luchando. Vemos aquí al de la vaquería, hemos visto a los de Overlimits, ¿no? Falta José Carlos por llegar. Viene con 3 unidades el equipo. Y luego VSR, que estaba luchando con Afondu. Aunque, bueno, pues de momento Afondu lo tiene bastante fácil, ¿no? Debido a ese problema de Daniel Cornés. Así es. Ahí vemos a Javier Roca con el score llegando al final, apoyándose en cada una de las curvas, el coche tumbándose un poquito. Vamos a ir a la última derecha. Ya decía yo, aquí el interior parece que sea la curva más abierta, pero no es cerradita, es una curva en tercera. 7:56. Bueno, pues último piloto. Después de este nos iremos a una pequeña pausa porque ya tenemos en un minuto ese control horario del primer Legend. Uh-huh. Joan Martínez, un saludo desde el reagrupamiento de mediodía de Juanjo Martínez, copiloto de Alberto en el Abarth. Tras un rally sprint real ayer aquí en Cantabria, hoy estamos más tranquilos desde el sofá de casa. Pues nosotros encantados de escucharte, Joan, Juanjo, y de veros a los dos en pista. Pues con este tiempo nos damos una pequeña pausa, 7:37.8, volvemos enseguida. Thank you.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Compañeros, va a arrancar el TC2 para los Legends 1. Nervios. Pues sí, el primero va a ser Francisco José Ávila, que está liderando la carrera en esta categoría y en el campeonato, cual que va a estar ahora, lo vemos ahí al fondo. Le van a dar la orden dentro de un ratito para pasar a la línea de salida. De momento está en la línea en la zona de pre-salida. Vamos a ver qué acontece. Ya estamos ya en el ecuador de... Bueno, incluso un poquito por delante de este TC2. Y vemos a Francisco José Ávila aproximándose a la zona de salida. Vamos a ver qué tal se le da. De momento dominando. Sí, pero eso que iba a preguntar. Hemos tenido a alguien que se ha puesto algo difícil, ¿no? Bastante difícil. Sí. Javier Romero está, después del primer tramo, está solo a 3 segundos, por lo cual es la vez que yo creo que... Y Pablo Miguel Ferreiro a 3,8, por lo cual están los dos muy apretando al líder. Mucha atención a todos estos, también a cualquiera de los demás, que pueda dar la sorpresa. Shankar, yo estoy esperando, yo estoy esperando que Shankar dé alguna sorpresa, pero bueno, siendo rookie, pues está complicado. Pero puede ser que nos dé alguna sorpresita de aquí al final del rally. Y lo que queda claro es que, bueno, pues con la baja de Daniel Hernández lo tiene bastante sencillo Francisco José para ganar esos puntos. Y ahora mirando a Pablo Miguel Ferreiro, ¿no? Como máximo rival. Sí, Pablo Miguel Ferreiro, que ya está segundo en el campeonato. Está cero que tuvo Daniel Hernández en el Pozo Blanco, pues sí que yo creo que le sentó muy mal en el rally, pues se dio a Pablo Miguel Ferreiro ponerse el líder y bueno, está a bastante distancia de Francisco José Ávila. Yo creo que Francisco José viene aquí a cerrar el campeonato, Yo creo que también. Bueno, decir también, ¿no?, que en la Legends 1 no tendremos ningún copiloto, solamente veremos uno en este grupo, ¿no?, de N5 y Legends 1 con Lucas Maroto, el copiloto de Juan Barrio, con ese N5R. Será justamente el último piloto. Antes de irnos a esa pequeña pausa, pues le podremos escuchar. Y bueno, pues mientras tanto disfrutamos de lo que es solamente, ¿no?, la parte de competición. Bueno, con ganas de escuchar ese próximo copiloto. Nos vemos a Francisco José Ávila, bueno, o Miguel, Pablo Miguel Ferreiro, cómo mueven estos Celica. Estas mecánicas están muy, muy, muy bien conseguidas. Piensen que en la parte de física son totalmente nuevas. Está pasando en la zona sucia, pues se ha metido por el interior, porque ahí le marca, te marca el copiloto que es una zona deslizante. Y bueno, lo mueven muy bien, lo mueven como si fueran coches reales, tracción total. Tiene freno de mano, desconexión de trenes. Pablo además está haciendo su temporada, yo diría, ¿eh? Está despuntando esta temporada. Ya lo habíamos visto hacer muy buenos resultados, pero olé, este año yo creo que está haciendo el suyo y que todavía no hemos acabado. Vamos a ver en qué posición queda en este Super Ser. De momento está en segunda posición, pues tiene todos los visos para ser subcampeón. Uh-huh. Subcampeón de España, ¿eh? O sea que... De un Super Ser, ojito. Sí. Es todo menos fácil, hay que decirlo, sea la categoría que sea, o sea, es totalmente difícil. Sí. Ya para eso hay que haber terminado como mínimo gran parte del rally, de todos los TC, sin Super Rally, y ya eso ya es difícil. Ya es difícil, tú lo has dicho. Pero bueno, más difícil al ritmo que lo ha hecho, que no estamos hablando, ¿no?, de que llega siempre a meta, ¿no?, pero también... De qué forma, ¿no? Piloto muy rápido, que está dando la sorpresa esta temporada y que yo espero, ¿no?, que siga dando pasos al frente. Supongo que vosotros también, ¿no? Que vaya Pablo Miguel Ferreiro dando la sorpresa. ¡Uy! ¡Madre mía! Miguel Puig. A punto, de llevarse el malecón. Ahí está en la zona, es una zona deslizante, das gas y el coche sobrevira un poco y tienes que rectificar rápido porque si no te golpeas ahí el malecón y te quedas ahí bloqueado, ¿eh? Bueno, sale José Ramón Batista,
Vaya pista. Recordemos, José Ramón Batista está en séptima posición en el campeonato. Que veíamos antes, Miguel Puig está justo delante, en sexta posición. Piloto de Overlimits, hemos visto al piloto de Toquero, ¿no? Francisco José Ávila, y también al de Afondo, Miguel Puig. Y bueno, seguro que de este piloto tenemos todos claros la evolución que ha dado, es muy importante. Del año pasado a finales, cuando nos empezó a acompañar en el Super Cer, hasta el día de hoy. Sensible mejora. Bueno, yo creo que el que más hemos notado, un avance carrera a carrera, ¿eh? Rally, subida, pero yo creo que está haciendo las dos especialidades. Fíjate que viene Ávila. Bueno, Ávila tiene esa manera de conducir que pues atrae mucho el espectáculo, ¿no? Y además con una seguridad enorme, ¿no? Sabe mover muy bien los pesos, eso es difícil. Una vez adquieres esa técnica, tienes una ventaja, fíjate. Haces que el coche sobregire por inercias y luego la acompañas con un poco de gas. Y bueno, para hacer eso necesitas un coche pues desequilibrado como es este Celica, ¿no? Y ahí tenemos a Javier Romero, que también está haciendo un muy buen campeonato. Y sobre todo, vamos a ver hoy, porque hoy lo vemos más en forma que ningún día. Bonita decoración también la que lleva, ¿eh? Así un poco asimétrico, me gusta. Entre clásico y... Pues no sé si es simétrico, Cristian, ¿eh? Creo que es asimétrico. Sí, lo es. Sí. Es la decoración, o sea, dejadme que os diga que yo también me gusta, del Mundial de Resistencia, de los Porsches del Mundial de Resistencia de hace 3 o 4 años, antes de abandonar el campeonato. Ahora que lo dices, me suena un poco. Sí. No había caído, ¿eh? No. Que no me sonaba estáis, de algo, me daba la... No estáis como puestos en el WEC, en el Mundial de Resistencia. Bueno, pues ahí estaba. La verdad que bueno, la batalla no fue entre Porsche y... Algo sí hemos visto, o sea, al menos yo sí he visto de Resistencia. Porsche, Audi y Toyota. Y Toyota, sí. Estos últimos años, lo que pasa es que Audi... Sí, han ido dejándolo hasta que... La FIA, pues estamos sacando ahora de contexto, ¿no? Pero rápidamente, un minuto, 10 segundos. La FIA, viendo eso, pues creó lo de los hipercars. Uf, cómo va ahí Francisco José Ávila, siempre al límite, ¿eh? Además, pero muy bien. Entonces, crearon lo de los hipercars, que creo, yo vaticino de que va a ser un éxito, ¿eh? Las marcas les gusta lo de los hipercars y de la categoría estos de los Le Mans, no, los LMPH, les llaman también. Esos dos categorías que harán que vuelvan las marcas oficiales al campeonato del mundo. Que ya estas próximas carreras empiezan a haber más que dos. Ahora, de momento hay dos o tres. Y bueno, yo creo que va a volver el espectáculo mundial de resistencia. Y olvidándonos de estos... ¡Uy! ¡Golpe! Tocó el primer. Tocó uno de los malecones. Anticipó demasiado Pablo Miguel Ferreiro. Ese anticipo, pues, le dio... Se enganchó con la parte delantera del malecón y, bueno, ese trompo le va a restar 5, 6 o 10 segundos aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos al que lleva todos los morados, digo, José Ávila, otro festival del piloto andaluz. Vamos a ver cómo toma la última curva. Ahí está, 6:49.0 para Francisco José Ávila. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, con los demás. Todo con Javier Romero, que yo creo que es el piloto, ¿no?, puede dar la sorpresa, porque ya hemos visto que Pablo Miguel Ferreiro, al menos este DC, ese incidente, pues va a tenerlo realmente complicado. Más que bien ahí. Sí, ¿cómo dibujaba la curva? Ahí, Jorge Martínez. Esa curva tiene compromiso de que es una contracurva y eso no te obliga a balancearlo un poco para poder tomar la siguiente. Y bueno, ahí tenemos a Aarón Gutiérrez, otro piloto de Afondo. Juan Benítez se prepara y ya será el último piloto de los Legend 1. El siguiente coche que viene por detrás será Víctor Martínez, que arrancará con él la M5. Bueno, Pablo Miguel Ferreiro en la parte final. Por cierto, estoy viendo, ayer vimos, justo hablamos de Afondo, ¿no?, y me acordé que ayer teníamos a Vicente Scuder para representar a esa R3T en el Shakedown. Pero no lo vimos al final hoy en pista, no ha podido participar, una lástima. Nos quedamos con ganas. Nos dejaba un mensaje, bueno, tiempo de Pablo Miguel Ferreiro primero, 703.2.
Decía, ¿no?, que nos dejó un mensaje en el canal de Supercer de que finalmente iba a ser baja en el día de hoy. Supongo que con, o sea, se lastimará bastante porque es la prueba que de casa y encima donde iba a debutar por primera vez. Así que pues, yo creo que perdemos todo, ¿no?, viendo que no está en el día de hoy en la zona de salida. Bueno, Ferreiro se ha descolgado un poquito de Ávila, 17 segundos, ahí la diferencia ahora. Tenían antes 3, con lo cual ha perdido 14. Bueno, no está lejos, vamos a ver. Pasa que desbancar a Ávila de ese primer puesto va a estar difícil y el único que creo que lo puede hacer es Javier Romero, que estará también en la zona final. ¿Javier Romero es su segunda prueba o lleva ya más con nosotros? Pero te quiero recordar que... Te lo confirmo en un segundo. Creo que no, que lleva más, ¿eh? Puede ser. No, lleva casi... Lleva tres rallies con nosotros con el Toyota Z. Madre mía. Es que en el último ya se le dieron un poquito más las maneras y en este ha empezado muy fuerte. Ahí está, 7-10 para Miguel Puig. Bueno, pues todavía arranca alguno más, ¿eh? Alguno de los Legends. Faltaba también Sean Carr. Así que ahora sí, el siguiente coche será Víctor Martínez de los N5. A ver a Sean Carr, que ahí lo vemos arrancando. Piloto palmero, mucho ánimo a todos los vecinos de La Palma. Esperemos que esto acabe lo antes posible. Y cuidado, ¿sí? Cuidado, porque se están, a ver si podemos verlo. De Javier Romero, ahí está. Está dando caza. Alcanzamos de nuevo a José Ramón Batista. Ojo, pues Javier de nuevo, entonces viene. Bien. Qué bien ese cruce ha tomado Javier Romero, qué bien. Es un problema, ¿eh?, que se encuentre a Javier Batista todos los TCs. Bueno, al menos en estos dos primeros. Pero también hay que decir que José Ramón Batista también, una de las cosas que ha aprendido es apartarse de forma magistral, porque antes no ha hecho perder a Javier nada, ni una décima. O sea que en buen fair play, ¿no?, del piloto canario de Overlimits. Creo recordar que nos decía que vivía en Murcia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ayer nos lo dijo, que vivía en Murcia. No lo sabía, yo pensaba que ya lo sabía. Como ayer. Por tu reacción, quiero decir. No. Uy, pueden llegar muy justos, pero creo que no le pilla. Bueno, ¿cómo viene? Viene con un disparo, que parece que lleva otro coche. No le pilla, van a llegar uno detrás de otro. ¡Wow! Qué bonito, pues... 6'54. Tiempazo otra vez, pero vamos, ayer ha venido con los deberes hechos. Sí, Javier Romero, con ese tiempo se queda 8 segundos de Francisco José Ávila. No se descuelga, están ahí peleando. Francisco José ha hecho los dos mejores tiempos de momento. Falta que nos llegue algún que otro modelo más. Toyota también ahí está pasando a Sean Carr justo por la horquilla última de la subida al Col de Rates, que además está sucia en esta bajada, en esta parte de como han pasado antes por ahí, pues ahora está sucia en esa zona también. Juan Benítez, quien yo lo he visto mover muy bien el Toyota, lo he visto con una facilidad enorme a base de unos buenos contravolantes, moviendo el coche bien. Vamos a ver qué tal va el canario aquí. La verdad que estoy dándole vueltas a que casi todos los pilotos, ¿no?, llevan ese detalle, ¿no?, con La Palma. O sea, no hay ningún piloto prácticamente que se olvide de ello, aunque no lleve la pegatina, ¿no? Y bueno, pues es un bonito gesto de parte de todos los participantes que voluntariamente pues tienen ese detalle, ¿no?, con quienes lo están pasando mal. Ya está a punto de arrancar el primer... Okay. Arrancó, pero... Ya está ahí. Viene a ser lo mismo, prácticamente. Sí. estaba mirando donde no tenía que mirar. Pero bueno, mira, de paso, vamos a repasar un poquito el chat. No hay mucho, a pesar de haber 91 espectadores, están todos muy atentos. Oxel Echeverría, que llegaba y dejaba ese 7-27-0. Y bueno, pues ánimos para Ávila, para Pablo, Asturiano Loco, Pablo Miguel Ferreiro, por supuesto, de Nausen Martín. Y... preguntan por tiempos, pues mira, exclamación, tiempos, y ahí están. Ahí vemos a Aaron Gutiérrez también ya en la zona final. Arranca Marc Carrillo, arranca el segundo N5.
Ahí tenemos tenemos una buena pelea ahí entre Víctor Martínez, Marc Carrillo y Kilian Fanjul. Ah, ¿qué digo yo? Joaquín Fanjul, ¿qué acabo de decir ahora? Kilian, que no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Son todos del mundo, son el agua y el aceite, pero bueno. Jorge Martínez llegando 7:25. Bueno, pues 7:25 para Jorge Martínez. Yo creo que la confusión les da a los dos un grado superior, porque son dos pilotazos, Kilian Santana y Fanjul, dos pilotazos campeones además. Eso es. La verdad que, bueno, pues Kilian quizá lo está teniendo un poquito mejor, ¿no? De más de cara esta temporada. Fanjul estamos viendo con un poquito más de problemas. Pero bueno, yo sigo esperando que Fanjul se lleve... No sé, más que se lleve algún rally, que nos dé más de una sorpresa, un TC. ¿Por qué no? Que no se va a llevar algún rally, o incluso el campeonato. Tiene opciones, o sea, todavía tiene buenas opciones para ello. Pero bueno, que se lo digan a sus rivales, ¿no? Que si tiene opciones o no, porque tanto Marc como Víctor están haciendo una temporada brutal. Sí, es muy modélica, ¿eh? Son dos pilotos de toquero, están igual que en autocross también lo han hecho muy bien. Y los dos también formando equipo, primero y tercero en el campeonato, en Carcross. Y bueno, aquí pues a tres cuartos de lo mismo. Bueno, vimos a Joaquín Fanjul, que siempre mueve muy bien el coche. Es como Ávila, ¿eh? Ves que la parte trasera como gira de un lado a otro. Eso le permite dirigir el coche con más facilidad, puede acelerar un poco antes. Joaquín viene con todo. Y es que ya tiene que... Bueno, sabemos que no se suele dejar mucho en pista, pero cada vez va quedando menos rally. Hay que sacar la mayor puntuación posible en cada uno de ellos. Y veremos qué tal se le da a Joaquín en este. Veo muy fuerte a Marc. Y en el anterior, Víctor, yo creo que tuvo algún problema porque esos 10 segundos se me antojaron mucho. Debemos decir... ¿Sí? Sí, no, digo que hablando de Joaquín Fanjul, no está desconectado de poder ganar el campeonato, porque él sí aprovecha los tiempos. Juan Benítez, 7:19, buen tiempo. Entonces, él sí aprovecha los descartes, tiene dos ceros, uno en cada semitemporada, lo que no puedes volver a fallar, ¿no? Pero de momento, con esos dos descartes, queda enganchado, digamos, a puntos con sus rivales, con sus dos rivales de toquero. Por lo cual, están las espadas en alto, todavía, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no termina, ¿no? De quedar por delante de ellos. O sea, estamos viendo que se están llevando los rallies tanto... Al menos es la sensación que tengo. Igual sí se ha llevado... Sí, Terra de Agua ganó él, claro. Delante de Víctor. Marc Carrillo ahí quedó más atrás. Uh-huh. Y luego volvió a ganar en el Ferrol. O sea, tiene dos victorias. No tan malo, ¿no? Por eso te digo que no está del todo desconectado. Claro, pero son de bastante principio, ¿no? Esas victorias. Sí, sí. 7:10 de Schwankar, perdón. Y también llegó antes, creo que fue Juan Benítez, o no sé si Juan Benítez o Aaron Gutiérrez, el piloto que llegó momentos antes que Schwankar, pero bueno, 7:19.3 para Juan, Aaron con 7:23.7. Y bueno, pues hablando un poquito, ¿no?, de esa batalla de los N5, que no sé, es que esta mitad de temporada estoy viendo tan fuerte tanto a Víctor como a Marc, sobre todo Marc, que no comete errores, que es que... Estamos viendo que pasa TCs, yendo al cual una décima más lento que el resto, pero como el resto cometa cualquier error, ¡pam! Ahí está, ya se ha puesto primero, ¿no? Y de hecho, creo que venció hace muy poquito, ¿no? No sé si fue en el rally anterior. Sí, Marc ganó el Villa de Llanes. Y Marc ganó el Orense. ¿Y Orense? Orense. Que hay dos victorias y Pozo Blanco quedó en segunda posición, detrás de Víctor Martínez. Entonces, Marc tiene la pilotada, es piloto real también. No es tan asiduo como, por ejemplo, pues Kevin Remedios, pero sí es un piloto real. Eso hace que tengan, digamos, una buena base, y eso hace también que seas más seguro, ¿eh? Que no tengas tantos errores, ¿no? Y bueno, ahí está Víctor Martínez, que sí, ya se va a ir despejando dudas. Pensamos que en la clasificación de los N5 después del primer tramo, pues tiene a Marc Carrillo por delante de Joaquín Fanjul y tercero Víctor Martínez. Cuidado, que está casi invertido el orden
del campeonato en este primer tramo y aquí se despejarán dudas dentro de unos minutos cuando esté llegando no solo Víctor Martínez, sino José Manuel Sanlés, que viene justo detrás. Raúl Concepción también en la pista. Se quedan muy poquitos coches de los N5, concretamente José Luis Fernández, Juan Barrio y su copiloto y Ángel Cid. Tres coches quedan por tomar salida. Bueno, José Luis Fernández no sé si tomó ya y ha quedado... Bueno, pero... No, todavía le queda un poquito para pasar ese control horario al bueno de José Luis. Y el último será Juan Barrio y su copiloto Lucas Maroto, así que... Llegada ya de Víctor, vamos a ver si la vemos. Ahí está. 6.55. Bueno, antes... Más o menos por ahí... No, un poquito peor. Quedó antes 59, si no recuerdo mal. Vamos a ver, porque los tiempos están siendo muy parecidos en las categorías al el trazado en otra dirección. Lo cual me sorprende. Porque veíamos que era muy cuesta abajo. Vamos a ver a Joaquín Fanjul qué tal también. Pero antes llegará Marc Carrillo, que de momento es el que mejor lo viene haciendo en la categoría. Pues ahora vamos a despejar dudas, a ver quién sale líder después de esa pequeña etapa inicial de mañana, de este matinal, de dos tramos. Por cierto, corrijo información, no, Lucas Maroto no acompañará a Juan Barrio. Obviamente ha sido baja, lo ha comentado por el canal por el chat. Así que bueno, una pena no poder tener a esa pareja para poderla escuchar. Tenemos a Marc, sí, tenemos a Marc Carrillo 6.55. ¡Qué cerca! Pues Marc se mantiene líder sobre los dos que han llegado. Le lleva 8 segundos a Víctor Martínez. Bueno. Vamos a ver qué tiempo saca Fanjul. Tengo ganas de ver también Sanlés qué hace en este TC. Fanjul tiene aquí una oportunidad. No sé si esos 55 son... Yo supongo que son tiempazos. Son muy difíciles claro, de... Quizá estamos aquí, claro. Claro, sí. Pero... No sé, me da la sensación de que igual Fanjul puede darnos la sorpresa. No sé si opináis igual. Pues son tiempos buenos, ¿eh? Yo vamos a ver. Estará ahí cerca. Eso se va a decidir por segundos. Veremos, a ver. Ahí está Sanlés también dando gas en esta parte final, llegando ya el cruce. Mira, ya está Fanjul llegando, ¿eh? Últimos metros, piloto asturiano. De Pro Driver, por cierto. Uf, pues no. 709, pues no, no. Se va. Se queda descolgado 17 segundos de Marc Carrillo con la suma de los dos tiempos. Perdido sobre 10 segundos con Sanlés en el segundo sector. Poco más de 10 segundos. Algo le ha ocurrido, ¿eh? Algo grave le ha tenido que ocurrir en ese segundo sector. Que no hayamos visto. Pues yo veo a Sanlés muy por la línea, ¿eh? O sea, que a lo mejor hasta lo supera, ¿eh? Perfectamente puede ser. Todo esto arrancó ya José Luis Fernández. Nos quedaría todavía Juan Barrio y Ángel Cid. Tomar salida. Y vemos al bueno de Daniel Muñoz, el andaluz. Está también en la zona, ya llegando a la zona final. Sanlés, 7.01. Pues arranca Juan así, Barrio. Se confirma, pasa Fanjul por 8 décimas. Sí, bueno. Segundos. Pues, pero 8 segundos es mucho, ¿eh? No, creo que se refiere en el general. Ah, la clasificación. En la general sí, está le supera por 8 décimas. Madre mía, o sea, 8 segundos que hacen que se queden 8 décimas, madre mía. Pues sí, curioso. Sí, la verdad. Claro, yo estaba viendo la pantalla, claro, no he visto los tiempos y... Bueno, Juan Barrios supongo que estará corriendo ahora con la APP de copiloto que nosotros en la organización no brindamos a los pilotos. No tiene su copiloto. A lo mejor hace un tiempazo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no creo. Tener un copiloto real es un plus añadido porque te permite, te da... Primero te da lo que tú quieres escuchar, porque tú le has dicho eso, lo que quieres oír del copiloto, ¿no? Y siempre será mejor que no ir con unas notas estándar.
Yo siempre correría con copiloto, siempre que se pueda. Mira, 7.10.8 para Daniel Muñoz. Un buen TC también, está desde número 2. Y ya arrancó también Ángel Cid, así que el último N5 en la pista. Nos quedan los RGT y nos quedan los Rally 2. Así que, bueno, pues a nuestros espectadores que no se vayan, que viene esa batalla. Que me perdonen el resto, pero es que la Rally 2 ahora mismo me pone muy nervioso. Juan Barrio, que en esta ocasión comentabais, ¿no? Que viene sin copiloto, una lástima. Había ganas de escuchar de nuevo a Lucas. Y bueno, ahí vemos a Ángel Cid, que terminó el TC anterior sin problemas. Vamos a ver qué tal se le da a este. Y bueno, pues como decía, todo el mundo muy atento porque hay un poco movimiento en el chat. De hecho, mira, Blancunen, que nos comenta, se sorprende de que vea tanta subida en este tramo. Raúl Concepción, 7.14. Buenos tramos, nos dice Javier Romero. Además que lo sabe bien. Sí, que los acaba de hacer ahora. Ahora están en su descanso, por eso pueden estar más en el directo. No tienen que revisar el TC3 hasta dentro de un rato. Creo que a las 4 es cuando se entrega el TC3. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Y bueno, ahora que es un momento más de tranquilidad, a saber dónde está cada uno, dibujar las estrategias y bueno. Y bueno, mientras tanto vemos a Ángel Cid subiendo todavía el Col de Rates. Uh-huh. Bonito mensaje de supongo que es Lucas Maroto, no por el nick, también podría ser un fake por cómo termina, pero que daba ánimos para Juan Barrio. Uh-huh. Y que bueno, no puede copilotarle, pero bueno, animarle al menos, eso que no falte. Mucho bache traicionero, nos dice también Daniel Corné. Bueno, lo vimos claro, ¿no? En esa primera pasada. Pero bueno, nos alegra seguir viéndolo en pista. Bueno, quiero añadir una información para nuestros espectadores que, bueno, es más relevante para los pilotos, pero al fin y al cabo yo creo que para nuestros espectadores también va a ser interesante comentarla. Y es decir que, bueno, hemos visto, ¿no?, que han llegado los últimos coches a meta hace ya un ratito. Aquí hay un pequeño parón entre José Luis Fernández, ¿no?, y el anterior, que creo que fue Daniel Muñoz. Así que, bueno, deciros que a la tarde esto no debería de ocurrir. Digo que no debería de ocurrir porque todos los pilotos que no siguen con... O sea, que han abandonado y que no han cogido el Super Rally, pues no estarán esta tarde. Lo cual significa que ese control horario se reducirá y, por tanto, también pues esas pausas que tenemos entre competición pues no deberían de estar. Por lo cual será todo más rápido, más frenético y, sobre todo, yo creo que más interesante para todos. Sí, bueno, adquirimos un poco la técnica de la competición real. En vez de darles los controles horarios ya predefinidos de toda la semana, de todo el fin de semana, pues lo que hacemos es darles solo desde el primer bucle que hemos pasado ahora, y luego les vamos a dar otra vez unos nuevos horarios para el segundo bucle y el tramo final. Y entonces estarán más comprimidos de nuevo con los abandonos que han habido, que por cierto han habido muy pocos, pero más que nada ha habido algún forfait que no esperábamos. Y eso hará que, como tú muy bien dices, Juan Miguel, sea más y te podamos terminar un poquito también antes, que eso es importante, ¿no? Y que no haya tanto hueco pues en esos pilotos que han desaparecido de la clasificación. Uy, se fue y Juan Barrios iba un poco largo, pero bueno, de momento va por la buena línea. No, la verdad que no se ve mal a Juan Barrio, ¿eh? Bien te digo, Pedro, o sea, a mí un copiloto para ir a la máxima velocidad me parece muy necesario. Pero igual sí, también te pones más nervioso si no lo sabes las primeras veces. Igual no le va mal esta ocasión a Juan Barrio, aunque yo le invitaría a que siga con el copiloto porque creo que es lo mejor para la experiencia, para que consiga el máximo ritmo, sobre todo para esa mejora, porque... De verdad que con un copiloto que te dé buenos consejos y que sobre todo te guíe bien, yo creo que todos son más rápidos, ¿eh? Y el caso más claro, Kilian Santana el año pasado. Lo hemos visto siempre, ¿no?, con ese copiloto y no, prácticamente no cometía ningún error. Esta temporada, sin embargo, lo hemos visto cometer bastantes más errores pese a ir igual de rápido que el año pasado. Exacto.
Sí, es importante ir con copiloto, porque te da lo que esperas oír, ¿no? Y no lo que oyes de una manera automática, porque la curva es así y tú dices, pues yo le pondría de otro nombre. O, claro. Yo me acuerdo que esa curva no me gusta de la manera que está cantada porque me la canta tarde, yo que sé, cualquier cosa que copiloto no te pasa. Bueno, copiloto real se te puede perder y estás perdido también, ¿eh? Estás mal. Pero bueno, 7.26 para José Luis Fernández. Repasando rápido, ahí iba a decir que sí, que estos N5 son los coches, lo digo para sobre todo los que están viéndola y quieren entrar en competir, es un coche bastante más fácil de conducir que todos los que hemos visto antes. Luego sí. Los rápidos es un poco más exigente, por lo cual yo creo que el otro día lo hablamos con Dani Muñoz, creo que fue, me decía de que es el modelo que tiene un compromiso más adecuado para disfrutar y a la vez estar seguro dentro de la pista, ¿no? Uh-huh. Sí, también el R3T, dentro de los que hemos visto fácil, entre comillas, al final siempre lo decimos, ir al límite y rápido en los tiempos en los que van estos chicos, se complican con cualquier cosa, pero sí que es más dócil, son más dóciles. Sí, algo más. Entonces, repasando rápidamente, que nos queda solamente, después de que haya pasado Juan Barrio, nos queda solo Ángel Cid, para pues decir que Marc Carrillo sigue liderando esta categoría. Uy, se va un poco largo ahí, ¿eh? Menos mal que hay la valla. En segunda posición, Víctor Martínez, a 8 segundos de Marc, dos pilotos de Toquero. Tercero, José Manuel Sanlés, a 8 segundos de Víctor Martínez. Cuarto es Joaquín Fanjul, a 8 décimas de ahí sale, se enganchó, bueno. No, te choca contra una pared. Y no se puede chocar, hay que hacer la maniobra. Bueno, eso es la clasificación. En todo caso, lo repasamos ahora cuando lo vamos a entrar en el siguiente servidor. ¿Te parece, Bale? Vamos para allá. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. No vayáis muy lejos porque en nada arrancan los RGT y los Rally 2. Así que nada, más está muy interesante esa batalla de los Rally 2. Hay muchos pilotos con muchas opciones de llevarse la carrera. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Los RGT a puntito de tomar salida. Y también los Rally 2, que todavía... Bueno, pues les queda un poquito para ese control horario. Pero bueno, no demasiado. No demasiado para que ya os tengamos aquí dando pulgas. Y vemos a Tolo Palmer, que esta vez sin copiloto, que está ya entrando, ya ha pasado la zona de salida. Ya está en conexión con el comisario de salidas, que le va a dar el minuto de salida. La mecánica, para los que no son participantes, es el PP de copiloto, tiene una manera de cantar las notas en el que empieza por una cuenta regresiva y el comisario de salida le da la orden exacta para que concuerde con el minuto, ¿no? Todo de salida. Entonces, cuando es ese minuto, sale el piloto y al cabo de cada minuto, pues el comisario de salida controla que no haya fallo en la cadencia de salidas de cada uno de ellos. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado, que van a arrancar ya los
Pues RGT, ahí lo hace Tolo Palmer, que es el primero de ellos, como líder de la clasificación. Sí, sí, de la clasificación, en Tolo Palmer, a la chita callando, medio en broma, medio en serio, pero lo digo porque por lo que oíamos muchas veces entre él y su copiloto, ¿no? Pues ahí está, liderando. Eso es lo que hace en sacar siempre puntos y estar muy regularmente, sin errores, ¿no?, en los puestos de cabeza. Sí, la verdad que, hombre, siempre hemos sabido que Tolo es un piloto muy rápido, pero sí que no dentro de la categoría veíamos otros cocos y tal. La verdad que esta ha sido una categoría de las más movidas de este Super Ser. Pero justo hablábamos antes, al finalizar la anterior categoría, de tema de dificultad de los vehículos y tal, podemos estar ante una de las categorías que requieren de más concentración, seguramente, y de pericia del piloto para llevarlo a tiempos muy rápidos. Así que, bueno, Tolo, que siempre ha sido fiel a mecánicas de este estilo, donde hay que manejar muy bien los pesos, los contravolantes, etcétera. Aunque él decía que no es lo que él está acostumbrado, pero mira, al final yo creo que le ha servido de bastante. Mira qué bien. Uy, sí, hijo. Es salvada. Bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, todo lo que, por cierto, está dominando, pues, con mano de hierro, el Campeonato de España de montaña en la categoría de clásicos, ¿eh? O sea, que ahí es el dominador. Y aquí, pues, fíjate, va líder. Él no venía con esa pretensión, por lo que yo he hablado con él o que nos ha dicho en alguna entrevista. Sí. Y se está viendo que se está materializando. Lo que pasa es que va a ser difícil mantener a Kevin Padrón detrás. Fíjate cómo se encabrita el Porsche en ese bache que existe ahí. Están todos los que pasan, aquí hay otro. Y bueno, lo está haciendo muy bien. No recuerdo mal, el día que se puso, no que se puso líder, pero que empezaba a tener opciones. Rally de Madrid, creo que fue. ¿Eh? Creo que fue el Rally de Madrid, era, ¿no? Estoy equivocado ahora. Madrid no puede ser porque es el que se cierra esta temporada. Pero era uno de tierra en el que fue una sorpresa total, sí, que en directo ese. Que no recuerdo qué rally fue, pero que fue muy, muy, muy épico, ¿no? Porque iban, no celebrando la victoria, pero, o sea, iban haciendo un poquillo, ¿no?, el divirtiéndose, vamos a decirlo mejor. Y sin embargo se encontraron con una victoria. Sí, nos lo dijeron en cabina, que no, que para nada venían a ganarlo, que pues mira, pues hemos ganado. Y sí, justo yo lo venía pensando, Juanmi, que desde ese resultado es lo que le ha llevado a Tolo estar ahora aquí como líder. Nos dicen por el chat que Ourense. Sí, creo que es buen Ourense, sí. Claro, que se quedaron, empezaron a pinchar todos los que tenían delante, Adán Pimienta y Kevin Padrón, y se encontraron en ganando. Que hubo un piloto debutante que hizo dos super rallies, si no recuerdo mal, y aún así quedó en podio. Bueno, sí, que no pudo arrancar ninguno de los dos TCs, de los dos primeros TCs. Arrancó en el tercero con dos super rallies y fue su primer, o sea, lo vimos en el Shakedown y desde el Shakedown hasta el TC número 3. Eso es. Y que además tuvo problemas, que no sé si en el TC3... El TC3 sí podía pedir Super Rally. Creo que en el TC3 sí corrió. Tuvo un accidente. La verdad que fue... Pues no sé si fue Javier Romero la que lo estamos hablando de... No sé quién fue. Javier Romero. Era un piloto asturiano, creo recordar. Hay que buscar en la hemeroteca, ¿eh? Ya se nos está olvidando. Sí. En el resumen final de temporada tenemos que meter todos estos detallitos, porque la verdad que ha sido una temporada donde han pasado muchas cosas que bueno, después de unos años todavía sorprende. Era Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, que exactamente, que fue en el evento 4, que se quedó en tercera posición. ¡Guau! ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! Que no se me olvidará ese debut de Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, que no sé si lo tenemos en esta prueba, pero nos ha acompañado unas cuantas más. No está. No, una pena. Adán con golpe ya, no sé si vamos a escuchar un poquito a Aitor. Vamos allá. Ojo, izquierda 2, 20, para derecha 3, en izquierda 2. Derecha 3, en izquierda 2. Para 20, frenar mucho en S. 20, frenar mucho en S. Para ojo, izquierda 2, derecha 4, larga. La dirección jodida, tío.
Venga, tira, tira, no pasa nada. Que lo estás haciendo de puta madre. Derecha 4 larga, para izquierda 3 rápida. Izquierda 3 rápida, 20. En izquierda 4, para frenar mucho, derecha 3. Izquierda 4, para frenar mucho, derecha 3. Se cierran, derecha 2. Derecha 2, para izquierda 3. Izquierda 3 y pasamos ese. Venga. Bueno, pues ahí estaban. Yo creo que Adán tiene lo que necesita. Justamente. Creo que más estamos viendo un Aitor muy diferente al que recordamos, ¿eh? Sí, cabeza fría. Adán tiene que sacar un buen resultado aquí y bueno, de momento va por la línea, ¿eh? Más serio quizás es lo que te refieres. Sí, 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 sí. Yo creo que tiene que ver también por el piloto que lleva al lado, porque Adán, aunque ya lo conocemos de hace mucho y tendrá sus momentos de cháchara, de risa, intenta tomárselo bastante en serio el tema de las carreras. Y Francisco José Ávila, que no digo que no se lo tome en serio, es más distendido y quizás es por eso la conexión que tienen entre ellos. Bueno, decir que entre los RGT, después del primer tramo, o nos queda este segundo, fíjate cómo se derrapa ahí en la salida de la horquilla debido a la grava que hay en esa zona. Adán Pimienta sí, es el líder, ¿eh? Es el líder delante de Tolo Palmer, Francisco Javier de Diego y Kevin Padrón es cuarto. Vamos a ver si Kevin Padrón eso lo rectifica aquí en este tramo. Ahí lo tenemos. Lo tenemos con dos morados precisamente. Viene con todo el canario de fondo. Pero ojo, porque llega ya su rival, que es Tolo Palmer. En la clasificación, Kevin tendría opciones de arrebatarle esa primera posición a Tolo. Sí, 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 sí. Y queda dicho 7-0-2 para Tolo Palmer. Y los N5 que empiezan ya en la pista. N Hurtado ya lo tenemos en el TC número 2. Repasando un poquito el chat. Chamo 3 nos comenta que no hablamos de las clasificaciones de copilotos, cierto, tenemos que hacer un repasito a los copilotos, gracias por recordárnoslo. Y Héctor Rivero, que nos comenta, muchas gracias por todo chicos, abandono, se ha roto el volante, he hecho el TC1 como he podido, nos vemos en el Islas Canarias con Open Sin Wheel, si hay suerte. Ojo. Bueno, pues esperemos que la haya, porque la verdad que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Si, uh-huh. Si extrapoláramos un poquito ya se iría un Rally 2. Se comenta que la ha roto aposta, ¿eh? Claro, sí. Bueno, hoy que hablamos de copilotos, ahora cuando Kevin Padrón 6:55, vamos a ver si en la combinación de tiempo se pone por delante. Uy, hay problemas, ¿eh? Otra vez, Roberto Morales. Sí, está teniendo problemas Roberto con. Se ve que está difícil de dominar el Lotus en este tramo. Bueno, decir que el líder de los copilotos en la categoría Rally 2 hasta ahora es Borja García. En la N5 es Borja Soto, el líder. En la RGT es David Prado. En Legends 1 es Rafael González. En la Legends 2 es Alejandro Medina. Y en la R3T es Juan José Martínez, justo que me estamos viendo un rato. Ya tenemos los Rally 2 en marcha. Ahí vemos a Felillo, a Alexander González, que es el segundo clasificado. Delante suyo debe estar N Cortado. Y llegando a Dan Pimienta. Vamos a ver los tiempos de estos RGT, a ver si mantiene todavía el liderazgo. 55-9. Adán sigue primero en el acumulado, ¿eh? Y Kevin Padrón ha superado a Tolo Palmer. Un poquito por detrás de Kevin Adán en este TC, pero bueno, muy poco, no llega ni siquiera al segundo. Y tiempos clavados con. Sí, ¿no? Con los N5. Sí, sí. Clavaditos. Aquí el Porsche, tramos, pueden dar rienda suelta a la potencia. Y la falta de estabilidad se compensa con la velocidad que tienen. Ahí tenemos a Gregorio Romero, vamos a estar pendientes porque va a empezar la Rally 2. Aquí está, digamos, toda la carne del asador.
para incluso el campeonato de esta categoría. Recordemos de que no hay un campeón absoluto en este campeonato. Siempre hemos decidido que los campeonatos sean por categorías. Evidentemente, el campeonato absoluto sería el ganador de la Rally 2, por lo cual podemos decir que pseudo campeón sería el de la Rally 2. Tiempo de Francisco Javier de Diego, 7.07. Vamos a ver cómo lo coloca aquí. Clasificación, bueno, mantiene en cuarta posición, 5 segundos de Tolo Palmer. Y que el campeón de la Rally 2 es tan importante como el campeón de, yo qué sé, la NC. Ineco, ya récord de primer sector. Raro. Espero que no lo haga. Qué sorpresa. Adán tuvo un golpe que perdieron 4 o 5 segundos, nos comentan, desde dirección de carrera. O sea, que venía para crono. Claro, de hecho, lo vimos al principio, ¿no? Que tuvo... Ah, claro, sí, los daños del cristal. Y lo escuchábamos decir que tenía la dirección tocada. O sea, que cuidado con Adán, que está... Bueno, y por supuesto, ¿no? Aitor Vázquez, que están muy fuertes en este rally. Nos queda solamente un piloto para cerrar la RGT, que es Roberto Morales. Viene de Super Rally, así que su posición será justamente la del último clasificado de la categoría. No va a cambiar la clasificación. Así que ya, diríamos, estamos centrados, ¿no?, en la Rally 2, aunque por supuesto esperando la llegada de Roberto, ¿no?, que le deseamos que, bueno, pues que todo vaya para arriba. Y Aitor González también creo que está en pista, ¿no? Aitor González, que lleva un Porsche. El tercero. Aitor Miguel Díaz. Aitor, ¿no?, Miguel Díaz. Ah, pues Aitor Miguel, yo creo que... Sí. Seguro que está en pista, no lo he visto, ¿eh? No está, no está. Que habrá abandonado, creo. ¿Abandonado antes? Es que hemos tenido bastantes abandonos y NP. No, pero no ha tomado salida, ¿eh? No ha tomado salida. Por eso, me refería a abandonos y NP no presentado. Aitor Miguel Díaz no tomó salida, es verdad, verdad. Pues nos queda solo Roberto Morales, que está ya llegando a meta. Pues último piloto, como decía, pues será quinto, no será el último, sino... Bueno, será el último, pero me refiero a que ya sube a la quinta posición. Y no sabía yo que Hitor se había quedado fuera, ¿eh? Curioso, cuanto menos. 8.19.7 para Roberto Morales y ya nos centramos únicamente en la categoría reina. ¿Puede ser el morado de Neko por los sectores? ¿Podría ser? Sí, sí. Pues, no sé, pero dentro, el que está liderando el rally no es él, sino Miguel Cabral, ¿eh? Recordemos, que saldrá dentro de un rato. Un rato largo. Es gran sorpresa la de Miguel. A ver, sabemos que, repito, piloto rapidísimo, pero después de un año sin aparecer por aquí, quedar por delante de pilotos como Eneco, que lo llevan haciendo toda la temporada genial, la verdad que chapó por Miguel, viene con mucha gana. Y Kevin Remedios, que está un segundo y medio de Neko, o sea que los dos están ahí fuerte. Hay mucho piloto muy top en este rally de la Nucía, en esta Rally 2, lo cual también le agradecemos, ¿no?, a los pilotos que se hayan apuntado en esta prueba para que sea tan espectacular. Cuidado, Gregorio, que no estaba ahí, ¿no?, para no salirse de pista. Y bueno, pues continúa para adelante, pero pequeño susto. Sí, sí, podría haber quedado un trompo y pierde más tiempo. Bueno, Alexander González, que yo es un piloto espectacular, y aquí en este campeonato lo que está haciendo es todo lo contrario, siendo igual de espectacular, pero sobre todo muy efectivo, ¿eh?, porque está estando siempre ahí adelante. No, y atentos, que me he contado, 6.44. Mejor tiempo que incluso el del TC1, ¿no? Un 6.41 es de bajada el TC1. Sí, bueno, pero para tenerlo de referencia. 3 segunditos, pues bueno, veremos a ver si alguno se puede acercar. Sí, parece que 3-4 segundos es la diferencia entre los TC. Vamos a ver si, como bien dices, ¿no?, si algún piloto logra acercarse, que hay muchos empujando. Y si Diego Pena está ahora en la pista, significa que nada tendremos esos dos copilotos, concretamente pues son los correspondientes a los pilotos Gorka Chamorro y Guillén Serna, que son Clara Arboix y Borja García, creo, ¿no? Borja García es el... Yo creo que sí. Borja García, sí, con Z. Sí. Creo que me acuerdo del debut de Borja García en...
Cuando esto lo hacen, creo, no lo sé. No lo sé, lo tendría que mirar bien, pero... Creo que es uno de los pilotos que lleva mucho tiempo con nosotros y creo que recuerdo ese inicio. Alexander hace un 7-0-0. ¡Uy! Sí, esa es la contracurva esa, que es como un codo, que molesta mucho acabar entrando porque me parece más estrecho y es por el malecón que hay ahí, que no nos deja girar. Aquí hay otro, ¿ves? Pues va avanzando la carrera. Vamos a ver el siguiente piloto en llegar, que será Gregorio Romero. Ya tenemos ese segundo piloto, ese tercer piloto de la Rally 2. Nos comentan que ¿sí? En el TS3 vuelve a Aitor Díaz. Además, nos lo dice Aarón Célica, que es la primera vez que participa en el chat. No problemas, para. Pues muchas gracias por esa información. Y llega Gregorio, ahí está. 6:58. Bueno, no está nada mal. Queda más atrás y ahora cede en acumulado 11 segundos con respecto a N. Cortado. Ese es el tema. Pues Borja, vamos a. Y Borja. Eso es, vamos para allá. Bien. 70, derecha 6 y 100. O sea que a fondo. Ojo, derecha 5, frena para izquierda 3. Derecha 5, frena para izquierda 3. Venga. Derecha 4. Y. Venga, derecha 4 para derecha 4 más. Suéltate, Gorka. Para izquierda 4, ahora. 40, derecha 5 más. Y 40, derecha 5 más, dos veces. Izquierda 3 más. Izquierda 3 más. Venga, 60, derecha 5 más. Derecha 5 más. Para 110, ojo, izquierda 5 es la que salta. Izquierda 5, salta más. Frena para derecha 3 más. Pues llegaba Aitor González, 6:59.0. Y compañeros, ¿cómo habéis visto? A mí me ha encantado. Siempre que lo escucho a Borja me gusta, ¿no? Ese tono, ¿no? Con tensión, ¿no? Pero también, bueno, pidiendo que se tranquilizara y que se soltara, ¿no? Sobre todo a su piloto. Sí, sí. Es lo que tiene que hacer. El papel del copiloto no solamente es darle las notas, sino de estabilizarlo, ver realmente, conoces a tu piloto, ya llevas un tiempo con él, aunque sea un par de tramos, ya te familiarizas a él y sabes dónde están sus defectos o sus virtudes e intentas pues reforzar las virtudes y eliminar los defectos. Y Luis Manuel Ruiz llegando a meta, atentos al tiempo, 6:49, esta vez sí le ha salido el tramo. En el anterior tuvo problemas y ya se ahora ha mejorado bastante. ¿Te parece que conectamos con Clara Boix y su piloto? Mira, dale. Sentando justo esta. Dale, dale. Vamos para allá. Ahora horquilla derecha. Izquierda 6. Ay, Dios, que me han hecho la horquilla. Vale, izquierda 6, 200. Derecha 5. 50, rasante 200. Derecha 5. 50, rasante 200. Izquierda 5. 50, izquierda 6. Izquierda 5. 50, izquierda 6, 50, derecha 6, por izquierda 4, derecha 6, izquierda 4, ¿vale? Derecha 6, 50, derecha 6, otra vez, 50, derecha 5. Llega Raúl Lavín. Atentos. 6:53, muy buen tiempo. Esto pone a Lavín provisionalmente, faltan los pilotos que vemos ahí que van entrando en el control horario. Fíjense en el juego, ahora que esto no lo vemos normalmente, se van apartando para que vayan entrando los pilotos en orden, al orden que tienen de control horario en base a la tablilla de tiempos que marca la organización. Y bueno, pues esto, Raúl Lavín, de los que ya han llegado, está tercero en la suma del acumulado de tiempos, ¿eh? Ahora que está haciendo unos rallies, Raúl, brutal. ¿Está por delante o por detrás de Luis Manuel? Por delante, ¿no? Entiendo. Luis Manuel abandonó en la... Claro, el Super Rally. Una salida fuerte y al final acabó abandonando. Está en Super Rallies, por lo cual Luis Manuel ya no cuenta, por menos por los primeros puestos. Y lo que va a intentar, pues supongo que es a intentar recuperar lo máximo posible para sacar puntos y luego atacar, bien.
o va a ser el TC Plus. Pues ojo que llega ya Adrián Muñoz, el piloto canario. Ya lo tenemos en las últimas curvas. Cruza la línea de meta y 7-0-1-2. Están todos en prácticamente el mismo... Nada, la décima. ¡Uf! Y golpe tremendo de Alejandro. ¡No! ¡Qué mala pata! Alejandro Peña, que es debutante aquí, ¿eh? Es rookie en este campeonato. Aquí entre los que están en esta, no sé si lo he dicho en la anterior pasada, está Adrián Sánchez, Alejandro Peña y Juan Monz, tres que están entre los Rally 2, que son rookies en esta competición. Pues ahí que ha dicho, bueno, creo que no nos queda ningún copiloto más que escuchar, ¿no? Así que, bueno, pues recordamos, ¿no?, que a la tarde tendremos más copilotos, concretamente, bueno, los mismos que tenemos ahora mismo. Y podéis disfrutar de escucharles, al igual que de la competición, que a las 5 se retoma con el TC número 3 para la categoría R3TI, de forma consecutiva irán los demás. ¿A qué hora se acaba el TC5? Pues no lo sabemos todavía, pero sí sabemos que, bueno, pues que ha habido algunas bajas, lo cual va a hacer que se acorte un poquito ese itinerario del rally en cuanto al control de desconexión, ¿no?, y control horario, lo cual las salidas serán más rápidas. Más rápidas, no, me refiero que será todo más en formato más reducido debido a que, bueno, pues ha habido algunas bajas. Es un tiempo que se van a ganar todos los pilotos con este nuevo formato. Y ahí estaba Diego Pena, que deja tiempo. 7-22. Ese formato va a hacer que en el directo no influye en nada, porque vamos a conectar los tres tramos seguidamente, uno detrás de otro, como estamos haciendo esta mañana. Y en eso no varía, pero bueno, vamos a terminar un poquito más temprano, eso sí seguro, y va a ser más ágil, digamos, la conexión, porque siempre va a haber coches con cadencia de un minuto. Gracias por seguirnos, Loco FN. Y aquí no hemos hablado de equipos, habría que hacer un repaso quizá de la clasificación, pero bueno, una de las novedades de este rally es que hemos tenido los integrantes del equipo Islas Canarias Sin Racing presentes, bastante presentes, de hecho, en este rally. Supongo que preparándose para el rally de casa. Tiempo de Gorka Chamorro y Borja García, 7:15.6 de piloto Edor Doca, también, que no lo hemos mencionado antes. Y bueno, pues aparte de los de este equipo que estamos comentando, estamos viendo muchos canarios en esta prueba. Bueno, canarios siempre había, y tenemos a David Betancourt, precisamente. Canarios son legión en nuestros campeonatos, por lo cual se lo agradecemos muchísimo. Y espérate, bueno, el próximo rally. Claro, el próximo rally va a ser la locura. Va a ser el rally de casa y va a ser una locura. Gracias por seguirnos, RZ Railan. Seguro que sí, va a ser una locura. Y bueno, pues el chat está más tranquilo, ¿no? La verdad que vemos que están los espectadores muy pacientes, muy atentos a la competición, pero no interactúan mucho con nosotros, ¿no? Bueno, ellos estarán disfrutando tranquilamente del sofá, que sí, claro, lejos de los teclados, seguramente. Y los que tengan el teclado cerca, si quieren dejar cualquier comentario, saben que siempre les daremos voz en el directo. No a todos los comentarios, obviamente. A veces se nos pasa alguno. 7:29.8 para Guillem Serna y Clara Arboix. Arboix, ¿no? ¿Se pronuncia? Arboix. Arboix. ¿Ves? Estoy aprendiendo poquito a poco también catalán. Y se ponen en novena posición, ¿eh? Eso es. Mucho mejor, ¿eh?, el tiempo de este TC para esa dupla. Nos dice Roberto González, el equipo Thunder Racing con varias unidades en el Islas Canarias. Bueno, no esperábamos menos. Y encantado de verlos por allí. Gracias por seguirnos, Tony Hilfiger, que nos comenta por primera vez en el chat que es raro que no compite ningún gallego. No. Compite mucho. Bueno. Mira, Adrián Sánchez, que llega ahora, nos deja un 7-17-1 y normalmente el grueso de los pilotos, la mayor parte suele estar militada por gallegos y canarios, suele ser. Así que sí, gallegos hay muchos, aunque hay de todas las comunidades prácticamente. Alguna nos falta, pero poco a poco.
RZ Railan, es la primera vez que veo esto y estoy flipando. Pues Railan, si te gusta y tienes la posibilidad, también puedes participar. Entra en la web de Club Sim Racing y ahí tendrás las normativas y todo lo necesario para poder empezar a competir también aquí y disfrutar de estos mods trazados y sobre todo la competición. Y ojo, estar también en como piloto virtual, federado, etcétera, que son cosas que si no estás acostumbrado te puede sonar todo demasiado grande, pero poco a poco. Juan Barrio, vamos Adri Paellas y Tony Hilfiger, la verdad es que están muy guapos. Muchas gracias a todos los nuevos, que la verdad que está haciendo muchos espectadores nuevos este rally. Uh-huh. La Nucía. Bien, esto, veíamos a Miguel Cabral cómo está rodando rápido y bien. Hemos visto cómo movía el coche, eso es importante porque está demostrando que tiene velocidad. Alejandro Peña llegando a meta, 7:25. Y quería comentar una cosa, Cristian, ya que estáis hablando de esto, que el día 1, es decir, el lunes, empiezan las inscripciones para Rallys Las Canarias, que hay un cupo de 100, que no nos esperemos a última hora, si realmente, ya que veo que ahí va a haber bastante fiebre en poder correr en casa, que ese cupo, vamos a ver si no creo que lo ampliemos, que es importante que sepan esto, y empiezan las inscripciones el día 1, ¿eh? Pues nada, sencillamente ese consejo. Tiempo de David Betancourt, 7:03, buen tiempo también. Pedro también nos pregunta, ACP11, si hay algún premio para el ganador del campeonato. Aclarar que habría ganador del campeonato para cada categoría. De las 5, si no recuerdo mal, que tenemos en el Super Serie, en cada campeonato, pues cada categoría tiene un ganador. Pedro, ¿podrías comentar un poco acerca de lo que pueden ganar aquí en el Super Serie? Sí, claro. Es el que tiene mejores premios en... Los ganadores, los 6 ganadores, bueno, no solo ganadores, sino los podios de esta competición. Los pilotos campeones de la categoría Rally 2, N5 y R3T van a estar en la gala de campeones de la Real Federación Española de Automovilismo, ahí al lado de Dani Sordo, por decir algo, o yo qué sé, o a Iván Ares, o Poete Suárez, ¿no? Por decir algo, ¿no? Van a tener el premio junto con esos pilotos, ¿no? Los podios de los pilotos de las 6 categorías recibirán en la gala Club Sim Racing y Motorsport pues su premio correspondiente, ¿eh? O sea que viene. Luego los podios de los copilotos también tendrán esos trofeos, ¿eh? Y experiencias reales, pues decir que la Copa RMC pues da a los 3 primeros una experiencia real con un N5. Los ganadores del Rally 2 tendrán una carrera de resistencia para el campeón y subcampeón, y la R3T pues también tiene una carrera de resistencia, igual que el campeón de la RGT, mientras que los Legends 1 y los Legends 2 tendrán una experiencia real en una track day a determinar, ¿eh? O sea, experiencias por un tubo y bueno, evidentemente buenos trofeos y sobre todo el acceso a poder ir a la gala de campeones, que es importante. Mientras tanto, han ido unos cuantos tiempos, si queréis repasar los tiempos. Todo esto es real, que yo creo que quedó claro, pero todo esto en real. En real, eso y es. Y llegaron Alejandro Peña, si no me equivoco, 7:25.0, Guillén 7:29.8 y Chema, no sé si... Sí, Chema acaba de llegar también, 7:33.965. Exactamente. Bueno, pues esta categoría de momento tiene a... Bueno, nos quedan algunos que... Nos quedan Kevin, Miguel... ¡Ojo! Récord de Miguel Cabral, en el primer sector. Claro, si es que le he visto ahí muy rápido. Pues Miguel va a cerrar cerrar la primera etapa de la mañana, pues como líder. Bueno, y cuidado Kevin Remedios, que también estaba por la labor, ¿eh? Kevin Remedios que estaba tercero justo detrás de Neco. Y marca récord del segundo, o sea que... No sé si el primero se lo ha arrebatado Miguel, ¿eh? Puede ser que sí, sea. Sí, porque va morado, o sea que... Vamos a ver, porque estos pilotos que vienen a la cola vienen con las espadas en alto. Curva se cierra. Ahí Juan Monzón llegando a meta. Por cierto, también están haciendo muy buen rally los chicos, ¿no? del equipo y las Canarias Sim Racing. O sea que justo los que vienen detrás de ellos, ¿no? Están ahí luchando por el rally incluso. 7:24.1 para Juan. 24. Decía que gracias por seguirnos, It's Ancho y Anso. Y sí, el equipo, no, ni siquiera me había dado cuenta de el equipo. ¿Es reciente incorporación o he estado yo perdido de este equipo? Del director Rivero, David. Es uno de los primeros. Pues fíjate lo perdido que estaba, que no los recuerdo ahora mismo.
Ahí está, ahí está. Llegada de Kevin. Cuidado, cuidado, eh. Vamos a ver a Kevin. 6.43.1. Atento porque se queda, bueno, se queda a 5 décimas en el acumulado de Enec Hurtado. Enec Hurtado sigue liderando de momento, a falta Miguel Cabral, evidentemente, que va a venir a quitarles el liderato. Si sigue ese nivel, porque no podemos decir está la última curva, pero de momento lleva un buen ritmo. Gracias por seguirnos, Falacio Super y Ace Stansland. ¿Han cambiado de logo o algo el equipo? Porque es que me no, suena, no. Pero el logo no me sonaba, ¿eh? Llevan sin participar un largo tiempo. Hemos visto alguno de forma esporádica, pero ahora es cuando estamos viéndolo. Encima vienen los tres juntos, o sea que hacen mucho más ruido. Cogiendo manos también, ¿no? Para esas Islas Canarias, claro. Seguramente. Y muy inteligente, ¿eh? El puntarse a la Mucía para prepararse el Canarias es lo más inteligente que puedes hacer. Luego sí, llegas al Canarias y vas a ciegas. Sí. En algún que otro tramo son bastante parecidos a los Canarios, por lo cual sí se puede decir. Pues seguido de Marc viene Miguel Cabral. Van a llegar prácticamente en diferencia de medio minuto. Más o menos, así que mucha atención porque nuevamente, ¿no? Puede ser líder Miguel Cabral o puede que cambien las cosas. 7-0-4, muy buen tiempo también, ¿eh? El de Marc Jiménez. Que se le pone noveno de momento, pero a la espera de Miguel Cabral, que si llega, pues será Marc décimo, que no está nada mal, delante de Gorka Chamorro, pero Miguel Cabral viene con todos los morados. Vamos a ver si se pone líder. Viene muy bien, una muy buena línea y se le nota una velocidad constante, una velocidad media muy alta. Madre mía. Creo uno que tiene miedo de ver a Miguel Cabral. Y madre. ¡Buah! Pues primero otra vez. Líder, se pone líder con 6 segundos de ventaja sobre Eneco, ¿eh? Va ampliando la ventaja. Eso es importante. Increíble. Increíble lo que acaba de hacer Miguel Cabral. Bueno, que no lo hemos dicho, o por lo menos que igual he estado despistado y lo hemos hablado ya, pero esto está muy bien para lo que es ahora nosotros como espectadores sobre todo, pero realmente a Eneco no le afecta demasiado esto. Él sigue en su línea y los resultados son buenos y sigue liderando. ¿Le afectaría? Sí, Eneco tiene que vigilar sobre todo a Gregorio Romero y a y Alexander, ¿no? Alexander González y bueno, si quieres también a Luis Manuel Ruiz. Pero bueno, si le superan no pasa nada, no tiene que desequilibrarse y que si son pilotos que vienen eso puntualmente en algún rally y ya está. Claro, el problema es que sí le desequilibre, ¿no? De que quiera ganar el rally y se olvide del campeonato de prioridad del rally. Entonces ahí sí tendríamos un problema. Bueno, nosotros no, sino tendría Eneco, exactamente. Bueno, llega Miguel Ortiz. Buena línea de Miguel, 6.52 también, qué tiempazo. Buen tiempo de Miguel, que le pone sexto, ¿eh? Le pone sexto, falta Samuel Rodríguez. Otro que también viene a dar sorpresa. Y tenemos que ir cerrando porque esto se nos acaba. Así que antes de irnos vamos a hacer un recordatorio de que tenemos abiertas las inscripciones para el Racing Weekend y el CEC. Así que quien quiera apuntarse para el fin de semana que viene, sepan que está en el Jarama el CEC y en Barcelona, en el Gran Premio de Barcelona, el Racing Weekend. Cada una de las categorías, carreras el sábado y carreras el domingo. Si queréis apuntaros una de cada, de una del sábado y una del domingo, podéis. Incluso si queréis apuntaros una del sábado, una del domingo y una de camiones, también podéis. Dicho queda, y con ambos se cierran en este... Exacto. La última posibilidad de tener la experiencia de este año de correr o en camiones o en el Racing Weekend, sí. Hemos hecho muy rápido, justamente en el momento que estaba Samuel, porque no ha habido tiempo durante todo el directo. Y ahí está, 6.52.6. Compañeros, se acaba el TC2. Bueno, Samuel, 6.52, muy buen tiempo. Esto le deja séptimo, ¿eh? Séptimo en la clasificación, que está liderada por Miguel Cabral. Segundo, Enec Hurtado a 6 segundos. Tercero, Kevin Remedio a medio segundo de Enec Hurtado. Cuarto es Gregorio Romero a 10 segundos de Kevin. Quinto es Raúl Lavín, a 5 segundos de Gregorio, está todo muy apretado. Sexto, Miguel Ortiz, a 2 segundos de Raúl Lavín. Séptimo, Samuel Rodríguez, a 4 segundos de Miguel Ortiz. Octavo, Felillo, Alexander González, a 6 de Samuel. Noveno, Adrián Muñoz, a 1 segundo de Alexander. Y décimo, Aitor González, a 5 segundos de Adrián Muñoz. Bastante apretado todo, aunque escaladamente, pero
pero la distancia entre los 10 primeros son 40 segundos. La Rally 2 está espectacular, pero es que el resto de categorías tienen batalla en todos los frentes. O sea, en lucha por primera posición tenemos prácticamente en todas las categorías. No, prácticamente no, tenemos en todas las categorías por el podio. O sea, está todo muy abierto para la tarde y la verdad que tengo muchas ganas de que arranque ya. Pues bueno, cerramos aquí la conexión después de estos dos tramos basados un poco en el Col de Rates y las conexiones con la ciudad, la población de Tárbena. La tarde tenemos sorpresas agradables y muchas, y bonitas, interesantes. Arrancará a las 5 de la tarde y terminaremos pues, ahí sobre más o menos las 9:30, 10, vamos, depende de la creación de la tabla de tiempos por controles horarios. Y bueno, pues nada más por mi parte, descansamos un poquito y volvemos a la carga por la tarde. Así es, muchas gracias a todos los espectadores que nos han estado visualizando. 100 de momento aún, que aproveche la comida, ahora una siestita y por los tramos de la tarde gas, nos dice Rioja Málaga. Bienvenidos a todos los nuevos, la verdad que han sido bastantes. Yo me despido ya, veré la tarde de la sombra. Os dejaré con mis compañeros Juan Miguel y Pedro y nada, yo creo que podemos irnos a descansar, a comer y lo dicho, nos vemos de nuevo a las 5 es cuando empezábamos, Juanmi. Sí, a las 5, eso seguro. Así que nada, a comer, que se nos va el tiempo y hay que estar ahí a tope, nada. Así que buen provecho, muchas gracias, Cristian, y por supuesto también a Pedro, digo a ti, Cristian, porque ya te vas. Y nada, a la tarde nos vemos de nuevo Pedro y yo para disfrutar de ese TC3, 4 y 5 con todos ustedes. Así que no vayáis muy lejos, que esto comienza en nada. Hasta ahora.